de casa a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo paso? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Otro día más de casa a casa, aquí en mi casa. Bienvenidos a mi hogar, a este trocito de salón en el cual desarrollo cada noche la idea que viene dándose desde hace ya 42 programas, 42 días. De casa a casa. Esto empezó, pues, el primer día de confinamiento, ya lo sabéis, cuando se decretó el estado de alarma. Y se me ocurrió un día, pues, abrir micrófono y hacer una iniciativa en la cual, pues, acercaros el lado más íntimo de los que nos dedicamos a esto desde hace tantos años. Y eso, pues, ha hecho posible que una familia como la que hay hoy en día, ahora mismo, en estos momentos, sea cada vez más y más y más grande. Y no tengo más que palabras de agradecimiento por haber hecho esto posible, que no solamente yo, el hecho de haber un día abierto el micrófono y haber contado, pues, un poquito mi historia y poco a poco contar con las historias de todos los demás amigos y profesionales, sin vosotros esto no sería posible. Ayer tuvimos una charla muy fructífera, la verdad que muy entretenida, con José Conca. José Conca es una persona que se caracteriza por no tener ninguna objeción por decirlo todo, lo dice todo. Y además de la manera que lo dice y como lo dice. Eso a veces, pues, puede crear un poco de controversia para las personas que no le conocen. Pero es muy directo y eso se agradece hoy en día muchísimo. Nos explicó sus comienzos, nos explicó su forma de ver la música, el panorama actual, el por qué ahora no produce y por qué está dedicado solamente a pinchar. De casa a casa. Y su lado más íntimo también, de la música y de sus vivencias. Eso hizo que ayer, pues, pasáramos un rato fantástico con José Conca. Mañana va a estar con nosotros uno de los maestros, sobre todo por el sonido de aquí de Barcelona. El maestro Raúl Orellana. Vamos a tenerlo de la mítica sala Estudio 54 y sobre todo también las sesiones que ha hecho de los inicios también del mix. Raúl Orellana es un grande al que también vamos a aprender muchísimo mañana, referente a todo lo que ha vivido en los comienzos de la música disco y de la cultura de club en la ciudad condal. Ahora os voy a comentar una cosita que, bueno, que ayer hice un comunicado a las tantas de la mañana, de la que no quiero dejar pasar la oportunidad de poder explicaros qué es lo que ha pasado. Os paso a saludar a todos. Íñigo, ¿qué tal? Jordi, Iván, bienvenidos como siempre por estar ahí. Muchísimas gracias. Atmospherix, soy Nua. Bueno, como siempre, estáis ahí fieles y la familia cada vez va creciendo más y más y más deprisa y más rápido. De casa a casa. Ahora en nada, en unos pocos minutos, vamos a contactar con David Buenry. David Pamies, para mí David es un gran amigo de hace muchísimos años, cuando éramos chiquiticos, todos de Premia de Mar, del pueblo donde yo aún sigo viviendo, una cuna de DJs y de productores bastante, bastante notable. Hablaremos con él de muchos aspectos, no solamente de todo lo que él representa, sino de otras cosas también que son muy interesantes que sepáis. Pero antes de hacer eso me gustaría comentaros una cosa. Os doy las gracias. Primero os tengo que dar las gracias. Las gracias por estar ahí. Las gracias por hacer posible que esto se haga realidad. Pero ha pasado una cosa que inevitablemente suelen ocurrir cuando eventos de estas características, como por ejemplo el programa de casa a casa, se ha generado un feedback y una historia que se ha ido cada vez haciendo más grande, ¿no? Vosotros sabéis y conocéis, y los que me conocéis bien, que esto que he hecho lo he hecho desinteresadamente, de forma altruista. No busco ningún rédito profesional ni económico. Eso que quede claro, ¿vale? Esto nació bajo una idea en la cual
profesionales como yo y como otros. Otros hacen sesiones de DJ, otros hacen pues diferentes cosas. Yo me he dedicado a informar, a comunicar. He hecho un programa todas las noches. Ese es el sacrificio que tiene y la característica que tiene este programa, que todas las noches a las 11 charlo con alguien. Esto se ha hecho cada vez tan grande que la buena fe de muchos de vosotros os ha llevado a tener ideas, incluso hasta para crear un crowdfunding, una recolecta, para ayudarme a mí económicamente. Yo no quiero ayuda, por favor. Os lo agradezco, de verdad, de todo corazón, pero no quiero ayuda. Primero, porque gracias a Dios y gracias a mi trabajo, de momento no lo necesito, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que no quiero es que esto se desvirtúe. No quiero que se confundan los términos de la verdadera esencia de este programa. Yo no quiero que se malentienda el objetivo y el sentido de este programa. No quiero que en ningún momento, por cosas de vuestra buena fe, el hecho de recolectar, de comprar hasta mi música y todo, porque he visto en algún post, vamos a comprar la música de Julio Posadas, así vamos a ayudarle para que tal, que vea que nosotros somos... Si eso está muy bien, si yo sé que os sale del corazón y os lo agradezco, pero no es el objetivo. No es el objetivo. No quiero absolutamente nada relacionado con lo económico. Y eso que quede aquí listo y que está grabado. O sea, que no quiero. O sea, por favor, porque lo que puede ocurrir es que eso se vuelva en mi contra. Y me entendéis por qué. Yo lo que no quiero es que salga alguien que diga, ¿veis, no? Que tal, que esto lo ha hecho y quería pillar dinero y tal. No. Yo no quiero eso, para nada. Así que lo dejo claro para que lo entendáis, que el porqué, el motivo del comunicado, el cual he recibido muchísimos apoyos y muy buenos comentarios, lo agradezco de todo corazón, ¿vale? Así que esta es, en definitiva, la esencia. El programa es ayudar. Si queréis contribuir en deciros a vuestros amigos, oye, que estoy viendo un programa, ¿qué tal? Y hacer que la familia sea más grande, mejor que mejor. Incluso hasta he admitido que alguien me haga una taza de casa a casa. Alguien, incluso me han invitado un día, cuando se termine todo esto, hacer una visita a un museo. El otro día recibí unos pasiegos. El otro día, o sea, esas cosas, hombre, por supuesto, faltaría más. Pero yo no quiero que se mezcle esto con el dinero, ni con mi promoción artística, no quiero. No quiero. Una cosa lleva a la otra, es cierto. Pero no busco eso en ningún momento. Así que, muchísimas gracias. Ahora vamos a llamar a Buenri, que esto se ha hecho un poquito largo por este motivo, ¿vale? Ahí estás. Espera, que te doy paso. Espera. Ay, perdona, que sin querer. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora te damos paso. Ahí estás. Hombre, David, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues muy contento de verte. Qué bien. Oye, yo feliz, ¿eh? Me apetecía muchísimo esto, de verdad. Sí, ¿verdad? Yo también tenía muchas ganas, ¿eh? De charlar contigo y de mantener un ratito, como Dios manda, poder, bueno, pues hablar y conversar un poco, que también la gente lo necesita, ¿eh? No, es que hace mucha falta. Oye, que todos los días son iguales al final y, joder, estar ahí, tener un momento de desconectar de todo esto está muy bien. Además que me encanta estar aquí, hermano. Qué bien. Te veo muy bien, ¿eh? Por ti no pasan los años, ¿eh? Estoy feliz, tío. Yo creo que la felicidad es la clave de... O al menos lo que he aprendido con la edad que tengo. Yo creo que la clave de todo es ser feliz, tío. Ahora mismo soy muy feliz. Mi mujer me hace muy feliz, tengo que decirlo. Uh-huh. Y creo que es eso. Mi trabajo me hace muy feliz y mi mujer me hace muy feliz. Y todo eso junto, pues es la cara que hago, tete. Qué bien. Yo ayer precisamente hablando de la felicidad, porque precisamente ayer cerré el programa sobre la felicidad. La sí. Felicidad se contagia, ¿cierto? Yo creo que sí. Al menos a mí, en nuestro caso, ¿no? Como ahora mismo llevamos 3 años viviendo un momento súper feliz y estoy súper realizado, ¿no? Personalmente. Uh-huh. Y con mis amigos, ¿no? Con gente que hemos conocido pues, por la noche, por los afters, por todo,
pues contagias ese rollo, ¿no? La gente dice, tío, os vemos y tenemos ganas de echarme parienta, ¿no? es decir, que estar feliz, que al final se transmite, ¿no? Y de nuestro curro sobre todo también. Cuando tienes un día de mierda también. Creo que en nuestro curro, al menos nosotros, transmitimos mucho, ¿no? Uh-huh. Si tienes... También tienes que estar con una actitud súper positiva y con ganas de transmitir eso, ¿no? La rabia, ¿no? Y la felicidad se contagia siempre, para mí sí. Eso es cierto, sobre todo cuando ves a personas, ¿no? Y hace tiempo que no las ves, y siempre se suele hacer la misma pregunta. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y cuando te responden, hay algunos que sabe mal, te dicen, oh, es que estoy mal, es que no me encuentro mal y tal. Y eso como que se contagia y dices, uff. Y siempre va bien decir, estoy bien. Estoy bien, porque eso, sí. Aunque estés mal, por el fondo, el decir que estás bien, te retroalimenta a ti y haces y ayudas al otro. Hombre, es que la sugestión, yo creo mucho en la sugestión, ¿eh? O sea, la actitud, tío. Yo creo que si eres un tío positivo, te levantas positivo y piensas en positivo. Y yo soy una persona que me como mucho la cabeza, que le doy muchas vueltas a las cosas. Siempre he sido así, soy Libra y eso lo llevo dentro. Pero que la actitud de levantarte positivo y que ser una... Yo soy una persona muy positiva. Es más, soy una persona que le saco siempre a lo malo lo bueno, ¿no? Creo que es una de mis virtudes. El hostia, ha pasado algo, pues venga, va, pum, me saca esto, pues mira, pues va a venir bien, pues, lo que sea, ¿sabes? Siempre creo que la actitud positiva es la clave de la vida. Sí, aparte vivir amargado es ya bastante con el estrés que manejamos en nuestra profesión y siempre va todo muy rápido, ¿no? Ya está bien, hay que ser feliz, pero siempre. Es importante la sugestión, ¿eh? El retroalimentarse de buenas sensaciones, ¿eh? Hombre, es que si ya piensas que te encuentras mal, te van a encontrar mal. es verdad. Es como, me va a ir mal. Coño, te va a ir mal, tío. Y ahora mismo más que nunca, ¿no? Estuve pensando que va a perder, estuve pensando que va a ganar, ¿no? Es como nuestro curro, cuando vas a un bolo, voy siempre con mucha actitud, me da igual si hay 5 o 10. Claro. Al final, y no siempre sale, ¿no? Pero la actitud es para mí todo, tío. Hay que transmitirla. Y eso te iba a decir, y ahora mismo más aún. Y ahora mismo más. Yo creo que hay que ser positivo, porque es que esto es tan único, tío, que es difícil de entender. A mí que me gusta la ficción y el terror. Estamos viviendo una situación de ficción y terror, ¿no? Es muy curioso. A la vez, también digo que toda esa situación está sacando o lo peor de las personas, pero también lo mejor, ¿no? Quizás conseguiremos de las cosas pequeñas que antes no le dábamos importancia. Y ahora, mira, tengo unas ganas de darle un abrazo a mi madre, que, o sea, tú lo sabes bien porque me conoces personalmente y sabes toda mi vida, pero eso me es increíble, ¿no? En un momento dado, pues, podía estar 2 meses sin hablar con mi madre, porque siempre he sido una persona que voy... Sí. Mi vida es tan estresante que a veces no tengo tiempo ni... Eso lo considero un defecto mío, ¿no? Sí. Pero ahora, ostras, tío, es como que... Esta situación va a cambiar a mucha gente. A mí me ha cambiado muchos esquemas, ¿no? Y muchos planes. Le doy mucha importancia a las pequeñas cosas que antes igual, con la vida que llevamos, no le doy. Pues le vamos a mandar de aquí un abrazo muy grande y mucho afecto a Mami Wenry, que la queremos mucho. Yo recuerdo una época... Bueno, vecina tuya. Claro, vecina mía, porque hablaremos. Incluso ya hay veces que la veía más que tú. Porque claro, lo que tú decías... Claro, por una época que yo me largué muy pronto. Yo a los 16 años me largué de casa y mi vida empezó muy, muy pronto. Y bueno, tú y yo éramos vecinos de calle. Sí. Pues pared con pared. Creo que nos decía un edificio solo. Qué bueno. Ya ves, la Paquita, pues evidentemente conoce desde que eres un crío, igual que yo. Cierto. Pues detrás estamos viendo unos gatos trepar. Estamos viendo detrás tuyo unos gatos trepar por ahí, así, y están por el techo. Porque tengo, a ver, con mi mujer, que mi mujer es muy... Es una artista. Sí. Y tenemos todo un circuito como una especie de portaventura. Qué bueno. En casa para los gatos. Suben por dos sitios, van por el techo. Bueno, somos recicladores y a mí me gusta mucho el arte con las manos. Tengo buenas manos, hacía maletas, ya lo sabes. Sí, de eso vamos a hablar luego. Negocio. Pues, y nada, ahora pues encontramos maderas, encontramos una puerta de armario, aunque fabricamos cosas y se lo colgamos a los gatos y se lo pasan teta, tío. La verdad que guay, porque no te rompen el sofá, no te joden nada, tienen sus cosas para subir.
y la verdad que se lo pasa entera. Tengo un gato que te lo digo, parece al LED. Tiene unos músculos, tío, y eso es de subir y bajar, y bueno, está muy loco. Eso que es el salón, ¿no? Mira lo loco está, que me ha arañado la nariz. ¡Ay, que sí! Un arañazo. ¡Wow! Que no veas hoy. Pues menos mal que no... O sea, igual que te digo que es un atleta, es un destalentado de la hostia. Y lo he cogido, ¡ay, Turuk, Turuk! Y me aterras, sin querer, ¿eh? No claro. Por la niña, sino porque es un patoso. Pero bueno, te lo pasan teta. Y ahora mismo está, bueno, es el salón de vuestra casa. Sí, es el salón, justo en la cocina, porque aquí me he montado la cabina. ¿Sí? Y bueno, he visto apropiado pues, ponerme aquí encima de la mesa. Y nada, y aquí estamos. Y ahora preparando sesiones, como voy soltando. Solté un par de la réplica, que ahora son muy exclusivas, pues fueron la fiesta que hicimos ahora en enero. Sí. Y ahora pues he tirado dos, una de 90, una de activa y una de siglo XXI, y ahora estoy preparando una de 90, que la voy a colgar pues esta semana que viene, supongo. ¿Eso es primicia o ya se sabe? Esto es una primicia que ahora mismo sí. Es la primera vez que lo digo. ¡Qué honor! Estoy preparando un poquito. Mira, que ahí sonará. Sí, lo que estoy debatiendo es si hacer dos horas en vez de una, porque, claro, los 90 es muy amplio, ¿sabes? Sí. Entonces estoy por dividir lo que es la etapa Ponaeri. Ajá. Hasta no. Y luego, pues, hacer como una segunda etapa más per qué. Porque el 90 realmente fue etapa Pon y etapa per qué, que fueron igual de lindas y espectaculares las dos. Así que, bueno, y ahí entra muchísima música tuya, que contigo en la época. Ya ves. Hicimos unos pelotazos que... Es verdad. Entonces, claro, ¿a ti dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Te ha pillado ahí? ¿Has tenido que...? Me ha pillado en casa porque realmente tenemos un salón de tatuaje en Barcelona. Ajá. Y hasta yo pues curro allí porque tengo mi oficina allí y mi mujer pues tatúa allí. Sí. Y entonces nos pilló un poco allí de que teníamos que cerrar el negocio, creo que fue el 12 o algo, el 15, sí. No me digas. Y bueno, fue pues una putada porque estamos todos, pues yo parado, ella parada, todo el mundo parado. Y nos pilló así. Tuvimos tiempo de pues llevarnos las cosas a casa y bueno, ahora... Al único que tatúes a mí, gracias a Dios, que ahí pillo. Pero bueno, tuvimos tiempo de cogerlo todo. Vamos al estudio, cogí los platos, cogí la mesa, cogí un porrón de discos y aquí estamos, tío. No sé, ya no sé ni qué día vivimos, ni a qué día estamos. Sí. Yo llevo 38, 39, no sé lo que llevamos. Pues fíjate. Pero bueno, gracias a Dios tenemos terrazas muy grandes. Y bueno, hoy, por ejemplo, ha hecho un día espectacular y hemos estado todo el día en la terraza. Oye, hablando del tatu, yo soy una persona desde que me empecé a tatuar que hay que reconocer que es como una adicción. En el momento que te haces ya tu primer tatu, ya tiene que ir otro segundo y ahora me quiero rellenar esta parte y ahora tal. La has cagado. ¿Verdad que sí? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Es que una cuestión de, yo creo que el cuerpo, como si te gustan, te acostumbras a verlo, ¿no? Entonces, te haces un pequeño tatu en el brazo y tú no llevas nunca tatu. Entonces, te haces una pieza así, ¿no? Una pieza grande, ¿no? Sí. Una pieza como esta, que es la última que me he hecho. Sí. Pues, claro, cuando te la haces, te parece mucho, ¿no? Y dices, ¡oh, vaya tatu me he hecho! Pero es que a la que llevas dos meses viéndotelo, ya tu cabeza ya entra pensando en el bucle de decir, hostia, pues claro, aquí, pues claro, ahora me queda el hueco aquí. Yo, mira, hay gente que viene al salón a tatuarse y se tatúa un gemelo, ¿no? Su primer tatu, un gemelo. Sí. Y yo siempre digo, te digo una cosa, vamos a apostar a ver qué tardas en venir a hacerte el otro. Porque claro, ya luego, en veranito, te ves que en el bañador, te ves el gemelo súper chulo tatuado y el otro blanco, ¿sabes? Y ahí empieza todo, es súper adictivo. Es verdad que parece un cliché, pero es que no lo es. A la que empiezas, no puedes parar y cada vez te gustas más y quieres más. Ver los huecos, es como que ves los huecos más. Qué bueno. Tengo que decirte que creo que has batido el récord de mensajes de WhatsApp. Del programa. O sea, hay un montón de mensajes. Vamos a empezar porque y hay muchas preguntas. Yo creo que vamos a tener una noche larga en beneficio de todos los que nos ven. O sea que... Bueno, yo no tengo prisa. No tienes prisa. También está aquí con nosotros y vamos a disfrutarlo. Muy bien. Estamos ya, como ves, estamos con el lambrusquito y, ¡oh, qué bueno! Y vosotros. Qué bueno. Y todos aquellos que nos están escuchando. Pues brindamos por esta noche y vamos a por la primera pregunta. Vamos a ver qué nos dice. Vamos allá. Hola, buenas. Soy David Cantero, de Tordera, un pueblo de Barcelona. Agradecer a los colaboradores y a ti por ofrecernos un ratito diario de entretenimiento, desinteresadamente. Y me gustaría preguntar a Wenry el porqué de las mezclas eternas. ¿Por qué siempre suenan dos temas a la vez? Para mí, un buen subidón y una buena melodía no transmite lo mismo cuando suena con otro tema a la vez.
¿Y qué cree como DJ que piensa o siente un productor cuando se ha currado un subidón y una melodía y escucha su tema con un montón de pitos y cacharreo por encima? Y se me ocurre otra para ti, Julio. Como productor, ¿estás de acuerdo Uy. con lo que opina el DJ? Y Uy. si me permite saludar a todos los maquineros que como yo se criaron en chasis, con Ricardo como canguro. Gracias y un saludo para todos. Bueno, este entra al trapo, ¿eh? Entra al trapo. Bueno, yo respeto mucho la opinión de la gente. La verdad que estoy con él en cambiar. Es que hay muchos estilos de música, ¿no? El hardcore, por ejemplo, yo también pincho hardcore y nunca lo pincharía al subidón. El jumper, el new style, este rollo así, que también lo pincho en mucho en Aragón. Ese sí que lo pincho al subidón, pero también a la vez pincho muchos solos, ¿no? Es la máquina, nosotros la hemos hecho siempre al subidón. Digamos que no, no es que. Sí que es verdad que durante muchos años en el Perqué y en el Pon, muchos temas los poníamos solos. Sobre todo los impos, los que ya sonaban que flip. No sé, era otra filosofía nuestra, ¿no? Pero sí que Pastis Buenrey, debido a la escuela que teníamos, que ya hablaremos de ello, pinchábamos mucho al subidón y esa ha sido nuestra manera de pinchar. Y la música que yo he hecho con mis productores siempre ha sido un poco pensando en la mezcla que vamos a hacer. Va a algún subidón de 3, algún subidón de 4 para que cuadre. Vale. Y esta ha sido nuestra manera de pinchar. Sinceramente, también tengo que decir que siempre que pienso una mezcla para un tema, que intento que sea el complemento que le falta a la canción, ¿no? Lo que hablamos. Siempre intento que mis mezclas, pues si este tema tiene muchos graves, la base no le voy a poner mucho grave. Si le falta grave, voy a intentar una base que tenga un grave con un bajo redondo. Siempre intento que mis mezclas queden muy bien fusionadas, porque yo pienso lo contrario que él. Creo que el arte guay es el conseguir que una melodía que te guste, una base le acabe de dar esa fuerza que tiene el DJ en directo, ¿no? Que es mi opinión. Creo que la respeto, que yo, por ejemplo, respeto mucho a Julio, ay, a Julio, a ti también, ¿eh? A Ricardo, que tiene un estilo más de ir poniendo temas y animar micro y tal. Son diferentes Y escuelas. oye, es un método que ha funcionado siempre, ¿no? Son Así diferentes que escuelas, o sea que ahí cada uno hace cada y uno, sí, este es aporta un algo Pastis diferente. Buenrey ha sido mix en directo siempre. Nuestra filosofía es un mix en directo. Ese ha sido. Pues Y yo en con mis sesiones siempre tengo casi dos temas siempre arriba. Es mi estilo, ¿no? No lo puedo cambiar ya con la edad que tengo. ¿Sabes? Con Pastis el otro día, no sé si le acuñé una definición a él y le dije, ¿puedes ser el cupido de dos temas? Era el cupido, o sea, y lo mismo te digo a ti, o sea, ¿puedes ser el que haga encontrarse dos temas diferentes y hacer que los dos se enamoren para formar uno Sí. nuevo? Bueno, hay mezclas imposibles que nosotros llamamos, ¿no? Basti, si yo siempre tenemos pique sano, ¿no? En eso, decir, guau, tu mezcla de tal, tu mezcla. Conseguir que dos melodías casen, no, no se puede siempre, ¿no? Claro. Nosotros siempre llamamos mezclas de estas que son eternas, porque consigues que una melodía de un tema quede bien con una cantada, Ajá. han coincidido los bajos, han coincidido los tonos, igual no está en el mismo tono, pero está dentro de esas cuartas, de esa escala, y queda bien, ¿sabes? Es una cosa que yo creo que es el supercoco que tenemos todos los DJs, no son. No yo, todos, absolutamente todos, que trabajan, ¿no? ¿A cuántos le ha pasado, ¿no? Que está viendo la tele y de repente dice, cariño, un segundito, y te pones a hacer una mezcla, porque tu cabeza ha hecho un mezclote que después de 20 años no lo has podido superar, y lo has intentado, ¿eh? Pero no Yo has tenido el. le voy a responder porque también me ha hecho a mí la pregunta como productor Sí. y claro, a ver, yo tengo que confesar una cosa, como productor duele. Duele que hayan disc jockeys que transforme completamente, pero tengo que reconocer una cosa. En el caso de que cuando comenzamos a hacer los primeros temas, David, yo aprendí una cosa, un nuevo concepto que se llama DJ Friendly. El DJ Friendly es hacer música para que los DJs la pinchen. O sea, hacer una serie de bases más prolongadas, una serie de tiempos que vosotros me decíais en vuestro idioma. Ponme la caja aquí, vamos a poner esto aquí, vamos a hacer tal, no sé qué, no sé cuánto. Y Sí, dijo, uy, que va. dure 32, que no pierda nada, o Exactamente. que aquí pierda 8, con no sé qué, sí, nuestras Exactamente. locuras. Y es ese nuevo concepto, o sea, que todo vale, todo vale. Todo vale, al final, yo también, escucha, yo soy partidario de una cosa, me molesta mucho, yo, a ver, humildemente lo digo, siempre me he considerado, o siempre me he fijado más en el DJ, que es fino, Sí. que no el que sepa hacer un retroceso de 32 bombos a tiempo real, dos discos arriba y el tercero lo peta, que eso lo respeto muchísimo,
pero yo me considero más un DJ de intentar buscar esa finura, ese toque de grave en uno, ¿sabes? Sí. Conseguir que las dos canciones queden bien. Y le doy muchas muertes a las mezclas, un momento dado, y no sé, siempre intento eso, que quede bien, ¿no? No joder la canción, porque yo siempre digo que primero DJ he sido cliente, que cualquier persona puede ser, cualquier tío que haya, o persona que haya bailado y se haya pegado unas fiestas de la pista, claro, de la hostia, ya así y tal, puede ser, y le guste la música, puede ser DJ, porque al final es un sentimiento pinchar y ya está. Pero siempre he intentado eso. Sí que reconozco que a veces la gente se pueden hacer unos destrozos de meter un pito fuera de tono de la melodía y, ¿sabes? No sé. Yo en eso me considero muy friki. Intento siempre hecho los tonos. Soy un enfermizo. Lo que es un poco enfermizo. Pues luego hablaremos sobre todo de tus formas diferentes de mezclar dependiendo del género musical, porque eres muy ecléctico musicalmente. O sea, funcionas muchísimo en muchísimos géneros, ¿vale? Y luego quiero que nos expliques, pero más adelante, cómo lo haces y de qué manera. Vamos a ponerte otra pregunta. Venga, dale. Buenas noches, Julio. Enhorabuena por tu programa, lo primero. Soy Jorge de Madrid. Y quería hacer una pregunta a David Buenry, bueno, que igual me puedes ayudar tú también. Y es que estos días estoy hojeando revistas así antiguas de la DJ y recopilatorios. Y una cosa que me tiene un poco molesto es que ¿por qué en aquella época a la máquina le decían tecno? Cuando claramente no tienen nada que ver. Y eso, en todos los recopilatorios, revistas buena, y artículos y demás, siempre se refieren a ella como tecno, cuando son dos cosas completamente diferentes. Venga, muchas gracias. Un saludo y feliz noche, feliz sábado. Bueno, Julio, desde aquí quiero mandar un saludo al hermanito este que ha dejado el mensaje de Madrid. Primero, sí. La gente de Madrid siempre nos tratan genial. Y tengo un amigo, Pipe, desde aquí lo saludo. Y nada, quiero responderle porque yo he tenido unas peleas, y tú de esto sabes igual que yo, sí, que antes de las compañías había unas personas que se les llamaba AR, ¿no? Sí, sí, señor. Que yo fui de AR después, ¿no? Pero en esa época, claro, yo trabajaba para Tempo Music y estábamos... Mira el gato, míralo, loco. Míralo. Hola. míralo. Está muy chalado. Bueno, en esa época... Perdona, yo trabajaba en Tempo Music. ¿Y qué pasa? Que nuestros ARs, al fin y al cabo, nosotros mandábamos mucho, pero eran los que decidían las cosas, ¿no? Sí. Yo ponía, por ejemplo, que a través del Tecno se nos ocurrió, estando yo de bolo en Bilbao, a punto de ir a... ¿Sabes? Nos llamamos, tío, me falta el nombre, como y salió a través del Tecno. Pero teníamos una pelea porque a ellos no les gustaba la palabra máquina. Hombre, acuérdate del Dance Sessions. Sí, a ver. Escúchame, claro. Si se ha llamado máquina toda la vida, claro. O sea, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? Si tecno, el tecno es el tecno, lo que están aquí chavaleros, como los carmuleros, yo qué sé, otra cosa, ¿no? ¿Tecno? Que no, que el tecno es todo, decía tío. El tecno engloba todo, decía, madre mía, tío. Y era la pelea eterna, pero bueno, al final... tú tienes el poder hasta un punto. Luego, a partir de ahí, la compañía decide, ellos te pagan, tú trabajas para ello. Y si lo quieren llamar tecno, pues que lo llamen tecno. Tecno, claro. No sé. Eso es lo que pasó. Yo estoy como él, ¿eh? Yo no lo hubiera cambiado nunca el nombre. Se llama máquina, bacalao, llámale como quieras, tío. Pero tecno no, por favor, que yo claro, soy un amante del tecno. Acuérdate que en aquellos años habían recopilatorios que se les llamaba máquina total. Pero claro, era con Q, no era máquina con K. Entonces... No, era con Q. Entonces, eso claro, estaba bien visto, Max, ¿no? Yo estuve en Max Music y sí. Ya que se hacían estas movidas. Max pasa tiempo, de tiempo a beat. Y bueno, tío, es que al final tampoco tienes el poder de eso y se vendía muchísimo y ya está. Y se salíamos en la tele y ¿qué vas a hacer? ¿Que le quieren llamar tecno porque el jefe dice que de máquina no, tecno sí? Pues tecno sí, chico. Intentar hacer producciones competentes. Mira mi gato. Mira que lo gusta. ¡Hala! Bueno. ¿Quieren salir? ¿Sabes qué pasa? Que le dan ataques de amor. Sí, ¿no? Tiene que dar amor. Pues lo tienen que ronronear un poco y él te y da ya está. Amor, y te da, pero... y te da cariño. Este es el que te da... Este es el que te ahora da... va a dar huevos, ¿eh? Por te... eso queda... ¡Qué bueno! O sea, él te da un poquito de amor y un poquito de huevos. Bueno. Esto no está preparado. Esto no está preparado. Tú bebés, mira. Vaya. Primero, papá, te quiero y ahora huevos. Vaya huevos, ¿no? Sí, tiene unos huevos. Sí, sí. Lo llamamos huevos a veces porque no, veas, tío. Va tú.
Zulu, baja, por favor. Cariño, saca al gato que me va a arañar. ¿Cuál es el que te ha arañado? ¿Cuál es el que te ha ¿Cuál es el que te ha arañado? Y no, la otra la tengo aquí. O sea que, vale. Que están aquí, que no veas, tío. Ahí donde estamos tienen que estar. Vale. ¿Qué te estaba diciendo? Que me, bueno, que lo del Tecno, lo del Tecno ya está explicado, ¿vale? Lo de la máquina le decían Tecno. Vamos a por otra pregunta. Vamos allá. Dale. Hola, Julio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, qué decirte del programa este fantástico que has conseguido reunir aquí a toda la familia. Venga, venga. Es genial. Los tienes aquí a todos enganchados. Bueno, mi pregunta para Buenri es muy sencilla. Yo soy Alex Maestro, soy paisano vuestro de Premiá. Y al final, pues como voy a sucumbir al tema digital, que estoy en ello, con tanto tiempo que tenemos ahora, me gustaría que me dijera él, ya que para mí técnicamente es el número uno, ¿cómo se organiza la música? O sea, a la hora de pinchar con los CDJ, ¿cómo se organiza la música en los pendrives para encontrar los temazos fácilmente y tal? Venga, un saludo y un abrazo para todos. Hostia, este paso, tío. Uy, me ha entrado la luz. Este paso, tío, lo hemos pasado todos, ¿eh, Julio? Sí. Yo creo que tú también. Sí, la transición, todos, porque, transición, claro. Yo soy un tío de vinilo. Soy un tío, oye, desde aquí saludar al maestro, que es paisano de Premiá, de nuestro pueblo. Sí. Que de unido lo que ha salido. Vaya este cosecha, pueblo. Vaya cosecha en Premiá, Vaya pasada. Con lo que te decía. Yo para mí, el cambio de transición a CD ha sido, fue muy duro, porque claro, tú sabes lo que es, que utilizas tu es como visual, ¿no? Claro. Al final, yo siempre he sido de, luego hablamos si quieres, de los trucos, ¿no? De apuntar los patrones en los discos con un idioma que solo entiendas tú con palitos y tal. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando tú haces algo que tienes que pensar, y lo conviertes en algo visual, sí. y tu mente lo ves y lo lee y no tienes que pensar, ¿no? Claro. Entonces, cuando tuve que pasar de tener mi maleta de import, cantado, nacional, hardcore y sueltos, ¿no? Y lo tenía organizado así, iba picoteando. Claro, tú, de pasar a eso, a carpetas, tío. Claro, claro, es que, uf. A carpetas, o sea, claro. De carpeta a carpeta, cuando yo hacía así, hostia, ahora tengo que abrir una carpeta. Irme a hardcore, todos los temas allí, ni claro, a ver, si te lo curras mucho, te vas a los temas con tu funda, con tu portada, con no sé lo que, pero claro, mis apuntes, mis patrones, mis cosas, que luego te metes en el pañón y a ver, hay que decir que puedes apuntarte los cues, bueno, te puedes hacer lo que te salga de lo de allá abajo. Sí, sí. Pero que el cambio para mí fue muy, muy, muy traumático. Más yo empecé con los CDs, que no había PEN, había el SD. Y claro, empezaba con los CDs y tenía, yo que tenía, tenía una base, una maleta de bases, o una sección de bases y una sección de melodías, una sección de cantados. Entonces, tenía SDs distintos para diferentes, si metía una base, lo metía en ese CD con ese SD. Qué bueno. Y me iba a central de bolo y me iba con los SDs. Y bueno, pero me costó muchísimo, o sea, paciencia, maestro, que es muy duro pasar de vinilo a CD. Pero una vez pasas, yo lo que recomiendo, por ejemplo, mi última Remember que pinché solo, pinché 6 horas, 7 horas solo, ¿no? ¿Qué pasa? Me preparé un poco el playlist que iba a hacer de vinil, me lo preparé todo a vinilo, ¿vale? Un poco las 7 horas, porque claro, mi ritmo es de 27 discos por hora o 28, bastante a tope, y luego me lo pasé todo a vinilo, a CD, me los ripé, me los mastericé, y así pues, poco a poco también le vas pillando el rollo, pero... Tío, paciencia, porque quien es de vinilo cuesta acostumbrarse. Yo es que he sido tan de... Claro, ahora, tú tuviste triple transición. Ahora pasa carpetas, tú porque eres productor. Y claro, claro, estoy ahí, yo me quedo un poco más y más friki en ese aspecto, pero sí que, sí, que, sí que es cierto que tú pasaste del vinilo al CD y el CD a MP3. Sí. Claro, esa transición son tres transiciones. Y hacerse con eso... Al principio recuerdo que memorizábamos por portadas, no por nombres. Sí. Claro, es que la portada era la clave, tío. Claro, claro. Su portada roñosa es hecha un asco rota de sacarla y ponerla y de apuntar cosas. Bueno, tú ves mi colección de pinchar y flipas. Porque claro, ya después de tantas remembers, tantos recordatorios, te lo apuntas todo. Y a veces yo me cojo una funda y tengo apuntes de hace 20, digo, sé, de discos del Poner y apuntes de hace 20 años. De, claro. No sé, una mezcla que hice con un disco tal que me lo apunté para que no se me olvidara. Y gracias a Dios, que hay muchas remembers que he ido rescatando mezclas súper míticas que no ni me acordaban. Pero bueno,
Creo que está respondido. Paciencia, hermanito. Muy bien. Vamos a poner otra pregunta. Hay preguntas que os ruego, por favor, que cuando las desarrolléis, intentar ser un poquito más escuetos. Un poquito. Resumir un poco más. Hay una de 1 minuto 47. Vamos a tener paciencia. Hola, buenas noches. Soy Carlos, de Barcelona. Primero de todo, quería decirte, Julio, que el programa me encanta. Estoy todas las noches esperando que sean las 11 para enchufarme y ver el magnífico programa que estás haciendo. Y esperar que después de que pase todo esto del puto virus este, que sigas con este programa y que sea más grande de lo que es ahora. La verdad, que es increíble, me encanta. Y segundo, quería hacerle dos preguntitas al maestro Buenri. Primero quería preguntarle que cómo se conocieron Pasti y Buenri, si se conocían de pequeño, de su infancia, o cómo surgió esto, y cómo decidieron juntarse para pinchar juntos y todo esto, a ver cómo fue la historia, desde los comienzos de que le picara el gusanillo para pinchar y todo esto. Y segundo, quería preguntarle a Buenri cómo es su día a día. Evidentemente, no en los momentos que estamos ahora, después en los momentos normales, sin estar el virus este, que cómo es su día a día, su semana, por ejemplo, cómo se levanta un lunes y qué hace, qué es su rutina diaria, pues saber un poco de su vida. Y ya está. Y un saludo a todos y que saldremos adelante. Venga, un saludo. Bueno, oye, Julio. ¿Qué? Menos mal que ya tenemos pizza, ¿eh? Menos mal, ahí estás con el vino. Ya verás tú cómo vamos a acabar. Menos mal. ¿Qué hemos sacado, Lambrusco? Espera, que yo tengo una botella. Bueno, oye, mira, la historia es muy guay, porque yo con el Pastis, voy a ser rápido porque igual tocamos más este tema luego. Sí. Yo con el Pastis lo conocí en el Psicódromo. Psicódromo era un local que partió la pana en Barcelona, donde estaba hablando Discontrol y Pepe Billy, y ahí nos conocimos. Nos conocimos flipando con el show que se montaba ahí delante de la cabina, ¿eh? Entonces estábamos así, con esta cara, flipando. Y ahí lo conocí, y ahí nos pegamos unos bailes increíbles, y luego, pues, el tiempo, si luego quieres, entramos en este tema y lo contamos más profundamente en mi carrera y eso. Pero ahí, pues luego con el tiempo, lo fiché para el Ponaeri y surgió Pastis Buenri, ¿no? Luego entramos más en ese tema, pero lo conocí en el Psicódromo y yo tenía 16 años recién cumplidos y Pastis debería de tener 17 y medio, pues nos llevamos un año y medio o así. O sea que así lo conocí yo, David. ¿Y tu día a día? ¿Tu día a día antes? Mi día a día, pues mira, mi día a día, yo aparte de ser DJ soy promotor de eventos, junto con mis socios de Machina Legends, que somos un equipazo, como sabes, ya somos Escudero Metralla, Sisu y Salva, que son los propietarios de Midnight, y Pastis y Wendry. Nos hemos juntado todos y bueno, estamos haciendo, yo creo, un trabajo maravilloso. Tengo un equipazo que es lo que siempre he querido toda mi vida, tener un equipo que es de gente capaz y con ganas de currar. Ajá. Y cada uno con sus marcas. Y bueno, mi día a día es eso, pensar eventos, pensar cómo ofrecer productos distintos y únicos, sobre todo. Y todo esto, el equipo que somos actualmente. Luego, preparar mis actuaciones de cada fin de semana, porque quieras o no, aparte de organizar y pensar, y hacer toda la logística, hay que trabajar también y pensar qué sesión hago hoy, unas 90, o tal, o lo que sea. Sí. Y luego el tatuaje. Ahora mismo soy manager de un estudio de tatuajes que ha hecho mi mujer, que es una artistaza, que ya que estoy aquí, pues le tengo que hacer la promo. Hombre, claro. Que es Golden Cranium Tattoo, estamos en Sants, y la verdad que hace un trabajo espectacular, y me he montado mi oficina allí. Y pues al mismo tiempo de hacerle de manager, que es mi mujer, y tengo la gran suerte de poder estar con ella, y trabajo en el estudio, que mi trabajo de promotor sí que lo puedo hacer ahí. Y actualmente, como se trabaja muy digital, muy digital, pues, y cada vez que hago una sesión tengo más temas digital, porque me hago lo que te he dicho, me preparo con vinilo lo que no he puesto y me lo vuelco, y así pues voy ampliando toda mi sección digital.
Qué bueno. Y ese es mi día a día, no te creas que da tiempo mucho más. Y ahora estoy con las producciones, que bueno, tengo que hablar de muchas cosas, porque estoy también en algún producto hardcore con Molina, que se va a llamar Phantom, que esto sí que es una novedad. Ajá. Y es una primicia. Y estamos muy ilusionados con ello, y estamos ya trabajando producciones, y estamos poniéndonos las pilas, y no hablaremos de ello hasta que tengamos el producto. Pero bueno, eso, igual toco demasiados palos, pero es que si no, bueno, si no exploto. Bueno, pero vamos a ver, hay una cosa que dicen el refrán, mucho abarca, poco aprieta, pero también hay que decir que quien sabe de mucho, entiende más. Entonces, claro, ahí hay que valorar esas cosas. Oye, bueno, yo pienso como tú, cuando sí. eres alguien, cuando estás a tope de todo, cuando he sido el Pastis Wendy, hemos estado metiendo cada fin de semana 2.000 mínimo, tampoco tienes tiempo a hacer sí. mucho más. Porque si quieres hacer producciones, joder, he hecho 530 producciones en mi estudio, entre lo que he hecho contigo, Gerard, en mi sí. estudio propio, con todos los productores que estaba, hemos hecho muchas canciones, he licenciado claro. Parque Records en inglés. No tienes tiempo. Si claro. quieres ser el número uno, para llamarlo de alguna manera, o quieres estar siendo un top, no puedes hacer tres estilos. Hoy claro. en día, sí que como Wendy he hecho Jump, que yo lo llamo Jumper, que llamamos que es New Style, con Milk King, Lasgo, sí. Todo este rollo, Lunas, ¿vale? Con New Style americano. Este rollo lo he hecho mucho en Aragón, que es un rollo muy alicantino, muy aragonés, ¿sabes? Muy... Pero no puedes volcarte. Cuando estás a tope en algo... Ahora sí, toco palos, tengo uno, toco un poco de todo, pero porque tengo más tiempo, porque antes, joder, currábamos viernes, sábado, de arte, de no sé qué, pero como un hogar, ¿no? Oye, tú pero bueno. ya llevas, pues bueno, la friolera de... por los 30 años llevarás... 26 creo que celebré... 25 celebré hace... O sea, este último año yo celebré 26 años. Pues llevas ya casi 30 años en activo. Tú no solamente has mamado la máquina. O sea, tú has empezado basado en otros géneros. ¿Qué géneros te han influido desde el comienzo? A ver, la verdad que sí que tengo que decir que yo empecé con el bacalao ya bastante con el bacalao, ajá. ¿vale? Porque, claro, yo me crié con lo que te digo, con Nando Discontro, con ese rollete ya que empezaba el rollo industrial en Barcelona y el rollo cañero, con el Tony Verdi. Sí. Claro, para mí son mis referentes, ¿sabes? Claro, yo, los Nicerep, Front 242, todo este rollo Kraftwerk, todo este sí. rollo de música, fue mi música, la que yo viví, ¿no? Pues el Joey, todo este rollo de cantaditos que había el prom, sí. ¿sabes? Este el sí, rollo, sí. ese es mi... Entonces, claro, yo cuando entré en el PON, ya entré bacala, ya entré claro. con el rollo valenciano, con el rollo Pin Records, con un rollo que Quality, que tú estabas metido, o sea, sí. era como Max Music, era la Ginger, sí, sí, claro, sí, yo sí. empecé ya muy bacalaero en el y esa ha sido mi aventura con otros estilos, fue cuando cerraron el Perqué, sí que me embarqué con un estilo que yo estaba apostando y que justamente también en la compañía, ya sabes tú que también cuando trabajas en una compañía poderosa tienes sí. mucho poder, uh-huh. porque como en esa época se hacían muchos recopilatorios, el Professional DJ, yo qué sé, catedrales del tecno, todo esto que hacíamos, hacía que tuvieras mucho poder de joder, hacíamos, contratábamos discotecas para hacer recopilatorios, luego íbamos de bolos, licenciábamos mucha música, te llegaba mucha música del extranjero, tenías el poder de decir, hostia, me quedo con esto, ¿no? Con lo inglés que yo... Y ese poder, tío, de poder hacer lo que hace mucho en la industria. Eso es lo que nos falta ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Tío. Industria, wow. ¿verdad? Se ha perdido, ¿eh? No hay, hace años. Bueno, ahora parece que, joder, nos han dado un programa de radio. ¿Tú sabes lo que ha sido que no tiene un programa de radio para nosotros? Claro. ¿Tú sabes que hace añísimos fui yo a quejarme a... O sea, que no sé si lo debería de contar. Bueno, pero tú mismo. Que estoy en Flash. Y me dijeron que no, que no éramos tendencia. Yo pensaba, pero por favor, si entre pon a Eric Chasis, porque pon... O, ¿sabes? O sea, sí. a decir todas las marcas que nos gastamos una fortuna aquí. No vas a dar un programa de radio de castaña, por favor, que hay claro. mucha gente que le gusta la zapatilla. Pues no sois tendencia. Y ahora, pues gracias a Dios, parece que la cosa está volviendo. Hay mucha gente trabajando con sí. la máquina actual. Y, es cierto, ¿eh? Es cierto. Y me encanta decirlo. Pero bueno, los principios siempre son una pasada. Te voy a poner otra pregunta. Dale. Buenas noches, Julio. Buenas noches, David. Buen Rick.
Pues, ¿qué tal estáis los dos? Espero que bien. Después de tantos programas que llevas, Julio, supongo que la familia va creciendo y esto es un no parar. Y mi pregunta para David era, David, ¿con cuál de tu carrera que has estado pinchando durante muchos años te quedarías? Y segunda, Raúl del Frog de Calella, nuestro confinamiento se está haciendo largo, te quiero. Que la gente te espera. Chao. Qué bueno. Es que el Frog tenía que ir a pinchar justo cuando pasó esto Sí. del confinamiento. Bueno, el Frog tengo que decir que no fui a pinchar cuando estaba anunciado a final de febrero porque justo me estoy operando de la boca Ajá. y me dieron la oportunidad por enchufe, tengo que decirlo. Igual sí que tenía un poco de buen ri, Sí. Claro, hombre, oye. pero por enchufe pude entrar y tuve que escoger primero la boca ya que tuve la oportunidad. Y lo teníamos en abril, pero como se ha ido todo al Claro. garete, pues nada. ¿Con qué época me quedaría, verdad? Era la Sí, pregunta. señor. Bueno, es que esa pregunta es la pregunta eterna. Es que es muy difícil escoger una etapa porque, tío, hemos tenido la gran suerte de estar tantos años arriba, tío, con la sala petada cada fin de semana. O sea, cada fin de semana, o petada o muy petada, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Aparte, cada etapa ha sido muy bonita. Yo siempre digo, y me tengo que quedar, que mis 2 o 3 primeros años de carrera son especiales. Son especiales porque eres un chaval, Claro. porque tienes una ilusión. No es que no tenga ilusión. Yo creo que yo soy un enfermo de mi trabajo. Es que eres un crío, acabas de empezar, estás buscando tu sueño, ¿no? Entonces, estás demostrándote mucho a ti mismo. Yo me quedé un año. Cuando nos juntemos yo y el Pastis, tuve un momento decisivo en mi carrera, que para mí si todo el mundo se lo encuentra. Pastis, yo había estado siempre, luego hablamos de esto profundo, Sí. pero había estado con Hernando, había estado, y luego fiché al Pastis, que era un amigo mío, pero formemos el dúo Pastis-Wendy, pero bueno, siempre había estado detrás de un grande, ¿no? Nunca había estado Claro, solo. claro, claro. ¿No? Y yo al Pon le debía la vida, tío, porque yo era un tío que era pobre, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y mi ponaería apostó por mí, tío, y yo soy una persona súper fiel, tío, súper. Mira, eso mis padres sí que me lo dieron, tengo unos valores súper, tío, yo a muerte con el que me apoye, ¿no? Y yo por el Pon. Y el por qué en esa época, en un momento de nuestra carrera, tiró la piedra. Entonces Pastis tuvo que tomar una decisión, los dos la teníamos que tomar, pero yo dije, mira, David, yo me quedo un año aquí. Tengo que demostrarme a mí mismo que solo puedo y no puedo fallar a Ramón del Ponaeri. Me ha subido el sueldo donde yo quería y tengo que estar un año más. Y con Pastis hicimos un trato de que al verano del 95 sí, nos juntábamos otra vez porque el Pon cerraba de alguna manera la temporada y yo volví al Pon en septiembre, ¿vale? Y tal, ¿no? Y así fue. Y así fue. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ponerte otra vez esas mega preguntas Dale, dale. largas. Vamos a ver. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches, David. Felicidades, sobre todo, Julio, por el programa. Vale, soy Javi de Sabadell. David ya me conoce. Un asiduo del PON del 95-96. Me Pon del tiraba la Ponaer. noche entera allí pegadito a la valla aquella de hierro, embobado, ¿vale? Porque para mí, más que un DJ, que ha sido como es mi ídolo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En la época que te quedaste solo, David, en el 96, ¿vale? Que Pastis ya se fue al Perqué de Resident. Ese año, yo creo que fue tu año bestial, ¿vale? Te echaste a la espalda una sala que se quedó un poco huérfana. La supiste levantar, llevar y yo creo que catapultar, ¿no? Entonces éramos muchos los que te seguíamos y yo creo, hablando con mucha gente y tal, siempre nos ha quedado la duda de si no me acuerdo mal, fue un noviembre, ¿vale? Tu última sesión y cuando salimos ya vimos los flyers de la siguiente semana que ya no estabas. No sé, esa despedida tan fría, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Por qué eso? ¿Sabes? Siempre a mi gente y de esto siempre nos ha quedado esa duda, ¿no? Entonces, aprovechando el programa, te la quería preguntar. Y luego la segunda pregunta es, ¿por qué eres tan bueno, tío? ¿Por qué eres tan bueno, cabrón? Un abrazo y a cuidaros. Qué bueno. Bueno, la primera responde un poco la anterior. Mi época preferida es sin duda ese año que estuve solo. ¿Por qué? Por ese motivo, porque me demostré a mí mismo
que valía, que claro, yo no estaba a la sombra de nadie, que yo era DJ buen rollo y que petaba. Y me fui del PON con la sala petada. Y eso para mí fue, era lo que yo necesitaba, porque yo cuando volví al Perqué, doblamos la gente. Claro. Doblamos. Y claro, para mi orgullo, mi es algo que necesitas, ¿no? Luego, ¿por qué me fui del PON? Sinceramente, yo a la familia Escudero le debo muchísimo. Los quiero muchísimo. Mi madre ha estado enferma y Ramón Escudero me ha llamado para preocuparse por mi familia. O sea, yo con la familia Escudero, aunque haya muchos que no tienen ni puta idea de lo que va la vida, puedan pensar que somos rivales, sí que hemos sido competencia. Pero es que competencia no tiene nada que ver con odio ni, ni no amor. Es así. Entonces yo le debo todo mi respeto y todo mi cariño al Ramón y a la familia Escudero y al Mar, que está vital, que nos hemos criado allí, se han criado conmigo, y que el otro día me enseñó una foto de Xavi espectacular. Bueno, fuera. Perdón. Es que, tío, era un crío y yo también. Qué bueno. Ay, no sé lo que estaba diciendo. Me acabo de ir. Ah, pues eso. Lo de la marcha. Nos fuimos del PON. No se hizo una despedida ni una cosa por el simple hecho de que tampoco yo quería dañar al Ponaeri en ningún sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el de hacer como una despedida, de que el PON saca... Uy, de que el PON... Como si se fuera algo... ¿Sabes? Tú lo sabes. De los negocios. No vale la pena a veces hacer como un final de algo, ¿sabes? Esto no se acaba. El Escudero ya estaba a tope conmigo porque ese fue el trato cuando me quedé con el Escudero, que mi segundo era el Marc, y era los dos hacíamos la sesión, pero bueno, de alguna manera me la cargaba yo más, porque era mi momento, ¿no? Y luego Escudero me traía a coger en el club y tiraron para adelante como pareja y arrasaron. Pero, ¿qué necesidad hay de hacer una despedida? Bueno, no sé, en ese momento no lo vimos quizás adecuado o bueno para la sala o... Y ya está, acababa ahí una etapa mía y yo pues me iba para el Perqué porque mi destino era estar con el David y así bueno, fue. Qué bueno. Y ole por Ponaeri porque tiró para adelante con sus hijos, con una pareja de DJs que ha demostrado mucho y que sobran palabras. Y que hoy en día pues seguimos siendo socios. Hoy en día somos socios. Es verdad. Como éramos antiguamente. Todo vuelve. He dormido en casa del Escudero, de 19 años. ¿No entiendes? Que yo, joder, me he criado allí. Eso es mi casa. Qué bueno, vamos a poner. Y oye, desde aquí un saludo a toda esa gente como el que nos ha hablado, que yo esa época les tengo un cariño porque a mí me dieron muchos aquí. Y por eso digo que es mi época preferida. Así que sepas que para septiembre Pastis y yo teníamos preparado una fiesta que se llama El Origen. Qué bueno. Y la íbamos a hacer el Pastis y yo en exclusiva esos años. O sea, el año del 93, finales del 93, pero bueno, igual hubiéramos hecho 94, 96. Y hubiéramos hecho 6 horas de o 8 de esa etapa, ¿no? Para que viniera esta gente. Qué bueno. Tengo mucho cariño. Y esto también es una exclusiva, ¿eh? Julio, oye, esto está repleto de exclusivas hoy, ¿eh? Vamos a enmarcar esta charla. Ahí lo he soltado ya. Qué igual, bueno. Da igual lo que digas. Esto lo que vamos a hacer y desgraciadamente por la situación que estamos no sé si se va a poder hacer, pero... Ahí está. Hay que decir una cosa, que estamos pasando por momentos inauditos. O sea, no se ha dado nunca una cosa así y ahora mismo son momentos en los que uno se debe a explicar y a contar y a compartir con todos nosotros cosas que son relevantes. Y es que está muy bien que nos ayudan. Este año, tío, el año pasado peleamos mucho para que este año todo fuera un poco... Yo soy partidario de que menos es más. Cuanto más especial la hagas y menos veces la hagas, mejor. Entonces este año de alguna manera teníamos un organigrama hecho súper guapo, repartido con mucho sentido. Incluso con la fiesta de la sala del David, pues la fiesta del Origen, intentar tocar un poco todas las edades. Esa de la Origen es para mayores de 30 años, sintiéndolo mucho para la gente más joven, pero de alguna manera lo que queremos es que también haya espacio, ¿no? Que sean productos distintos, tío. Claro. No ofrecer siempre lo mismo, ¿no? Eso era este año. Pero bueno, este año... Hay que apretar el culo, como digo yo siempre. Sí, señor. Y lo vamos a pasar. Tío. Sí, señor. Vamos a por otra pregunta. Buena familia. Un saludo a ti, Julio, y otro a Wenry. Mi nombre es Héctor. Y bueno, primero de todo, quería darte las gracias por,
por la gran iniciativa que has tenido, pues la verdad que me, bueno, supongo que a todo el mundo nos estás haciendo pasar unos ratos llenos de cultura musical y de anécdotas muy guapas, que la verdad que me estoy riendo, estoy flipando y un poco de todo, la verdad que es súper entretenido todos los programas y me alegro de que sigas con ellos para adelante. Y bueno, quería hacerle dos preguntillas a Wenry. La primera, si cree él que después de que acabe toda esta pesadilla, con todas las restricciones que puedan haber de aforos y demás, si cree él que pueda favorecer esto a la escena local y se puede volver un poco a lo de antes, de salas con sus residentes, como toda la vida, el sentimiento ese que había. Y bueno, si se puede favorecer a géneros como La Máquina o el tecno así más oscurillo. Y bueno, la otra pregunta que quería hacerle, como sé que Pastis y eso están a tope con las producciones, y bueno, él no lo sé, si supongo también, que me gustaría saber por qué formato van a apostar, si por el digital o vinilo. Yo espero que sea vinilo, porque soy un fiel defensor, y si apuesto por el vinilo, yo voy a estar ahí a tope. Bueno, un saludo. Y no cambies nunca, Wenry. Me encanta cómo pinchas y lo fino que eres. Y vamos, no me voy a cansar en la vida de verte ni a ti ni a Pastis. Buenas noches, familia. Un saludo. Qué grande. Oye, pues lo primero, un saludo. Hermano, gracias por tus palabras. Creo que han habido varias preguntas, ¿no? Sí, un par de ellas. La primera hablaba sobre cómo se va, o cómo ves tú el panorama, si va a ser un poquito más en movimiento más autóctono, más de aquí, más en... ¿Cómo volveremos, de alguna manera? Sí. A ver, sinceramente, me pasan muchas cosas por la cabeza. Sí. No sé aún, claro, es que dependemos mucho de todo, ¿no? Al final a lo mejor sacan una vacuna y todo lo que pensemos no... Ya. Desde luego lo que pienso es que no va a ser fácil, que vamos a ser los últimos del sector. Por eso va a empezar. Eso sí. O sea, pero los últimos. Sí. Me acojona pensar en diciembre, Yo quiero ser una persona optimista y quiero pensar que en octubre volveremos. Quiero pensar. Ajá, quiero. Bien. Pero la parte de mí optimista, la parte pesimista, ni te la cuento, ¿vale? Pero sí que cuando volvamos, si de alguna manera volveremos, no creo que volvamos a un 100% de capacidad de locales. Y entonces todo esto va a ser un problema ya, y esto me gusta que me lo haya preguntado, porque realmente es un problema para todos, para el propietario del local, para el promotor que monta el evento y para el cliente. ¿Sabes por qué? Porque... Si en una sala de mil... A ver, una sala en Barcelona, tienen que saber que el alquiler de una sala como la Up and Down en Barcelona vale una fortuna. Claro. Tener un garito. En Doctor Marañón, en Diagonal, en Barcelona, no puedo hablar de números, pero no saben lo que le vale. Vale un mes. Claro, un mes. Claro. Claro, montar un evento, no vamos a hablar de números, pero montar un evento vale mucho dinero abrir, y tú lo sabes. Sí, sí. Abrir tiene un coste, ¿no? X ceros, ¿no? Solo abrir puertas. Entonces, claro, cuando planteamos abrir puertas tiene X ceros, ¿cuánta gente puedo meter? Vale, el 30%, el 33% de la capacidad legal del local. Es que con eso no cubro. Claro, se habla de eso, se habla de que poco a poco vayan entrando por porcentaje. Que vayan entrando. Sí. ¿Eso qué nos va a llevar? A mi humilde opinión, ¿eh? No te estoy hablando como promotor que haya hablado de este tema, porque hablar ahora es absurdo. Sí, sí. Pero bueno. Esa es mi opinión personal, de David Pamies. Sí. David Pamies piensa que vamos a salir todos perdiendo en el sentido de que se va a tener que cobrar más, a lo mejor, de alguna manera. Claro, porque, claro, tú vas a, será como algo privado, digo yo. Claro. Se podrá vender como algo, vale, vamos a poder estar 300 personas para un festival pensado para 1.500. Claro. Porque, claro, la gente no sabe que cuando haces un festival para cubrir ya tienes un número marcado. Un número que te dice, hasta 700 cubres. Claro. Y a partir de 700, una, ganas. Empiezas a ganar dinero. Claro. Entonces, cuando metes 700, una, no has ganado un duro. Entonces, cuando sabes que tienes que meter 700 y no puedes meterlos, ¿qué coño vamos a hacer? Entonces, yo digo, la única solución que yo veo, sí, y quizás durante un tiempo va a ser algo como muy en plan privado, ¿no? A lo mejor claro. El viernes para los primeros 300, el sábado para las siguientes 300 y con un control que controle realmente claro. Que el que viene ya no puede repetir. Bueno, ¿sabes? No, esa idea que estás teniendo es una idea también factible. Es decir, una fiesta repartida en 3 días. Sí, repartida en 2 días
Dos días. Sí, sí. Estoy pensando en voz. Oye, que eso está muy bien, ¿eh? Estamos elucubrando. Estoy tirando a la piscina, es mi opinión personal. ¿No? Sí. No tengo ni idea, pero algo vamos. No es mala idea, ¿eh? Desde luego, pero salimos perdiendo todo, ¿sabes por qué? Porque parecerá que cobramos dinero y nos queremos enriquecer con esto. Sí. Y no es así. Porque si tú quieres abrir una sala que con el mínimo lo tienes en 500 personas y solo puedes meter 300, claro. Vamos a tener que cobrar más, supongo. Claro. Eso para empezar. Porque el de la sala, yo no tengo una discoteca que digas, familia, tranquilos, yo tengo un club de propiedad y cuando podamos abrir, voy a abrir 4 días a la semana, 300 personas cada día, ¿sabes? Ya. Habrá que llegar a un trato con el club y fijar un número que digas, hasta aquí sale a cuenta, claro. O hasta aquí podemos llegar. Entonces, habrá que hacerlo así. Yo lo único que se me ha ocurrido, porque de otra manera, tampoco puedes montar una fiesta privada a lo loco en casa de no sé quién o en una casa. Estas cosas no salen bien, porque la gente tiene que entender que cuando alguien se hace daño o pasa algo, nosotros para montar eventos pagamos seguro de responsabilidad civil, seguro, claro. Tenemos una empresa, o sea, tenemos cuerpos de seguro, tenemos gente contratada que tiene su seguro. Que montar un evento no es, vamos a montar una fiesta. Es que hay gente, ¿sabes?, que se piensa que es así. Claro, no es así. No, y alquileres, no sé qué. Y claro, aquí todos queremos hacer algo, pero claro, tú imagínate que el propietario del club, que le sale más a cuenta tener cerrado. Es que parece mentira que dices, ¿pero qué está diciendo el Wendy? Este no se entera. No, es que a veces depende cómo. Si abrir me cuesta mínimo meter 500 personas, si solo puedo meter 300, pues a lo mejor me interesa no abrir, porque con el del alquiler le pago la mitad porque no puedo abrir. ¿Sabes? Es que, claro, a la que las discotecas puedan abrir, claro, ya reabre la actividad. Entonces, la situación es muy complicada, hermano, tío, muy complicada. Pero bueno, yo y mi equipo, y bueno, nuestro equipo está trabajando para que cuando esto se abra pueda tener un formato, una manera, no lo sé, tío, no lo sé. Ojalá esto se arregle y tenemos grandes festivales, Julio, tío, pendientes. Sí. Teníamos el BRF, tío, que es en el circuito de Montmeló, que estaba ahí, tío, una ilusión y unas ganas de hacer algo único y exclusivo para Barcelona y bueno. Tú sabes que yo creo que después de todo esto, los que van a salir a flote son los que inventen. Son las personas creativas y que realmente se le ocurren. Habrá que inventar, hermano. Yo me estoy dando, mira, ahora hace tiempo me ofreciste dar clases y tal. Pues mira, me lo estoy planteando. Quizás empezar a... Pero algo muy personal, muy personalizado, porque yo... soy mi opinión, mi humilde opinión. No quiero desmerecer a nadie, pero creo que mi curro, mi trabajo es muy personal, muy personalizado. Enseñar a pinchar a vinilo es algo muy paciente. Y enseñar... directamente, no lo sé, me estoy planteando todo. Claro, Julio, es que hay que hacerlo. Es decir, está la situación tan, mira, tan mal. Hay una cosa que hay que hacer. Dentro del mundo en el que nosotros nos movemos, hay que pensar, ¿qué sabemos hacer? ¿Qué es lo que podemos saber hacer y qué podemos transmitir? Y sobre todo, ¿de qué forma? Porque no todo el mundo puede enseñar. Yo te considero una persona que tienes un léxico, tienes un saber hacer y tienes una elegancia a la hora de poder expresar tus cosas que se te daría muy bien la docencia. Muy bien. Me gustaría mucho enseñar, pasa que nunca he tenido la suerte de una academia me quiera contratar, la verdad. Pues bueno, habría que tomar nota. Tiro la caña, aquí habría que tomar nota. A ver si algún día vienen me dicen que pincho bien a vinilo. Ya te digo yo que llenarías el cupo, seguro, ¿eh? Seguro. Te vamos a poner otra pregunta, vamos allá. Vamos. Muy buenas noches, señor Julio Posadas. Soy Jaime Salvador, tu cerrajero y amigo. Primero, felicitarte por lo que estás haciendo. Es una posada. La verdad es que es una iniciativa cojonuda. Y luego quería preguntarle al señor Pimes, pues, cómo le afecta a nivel profesional el parón este a nivel musical. Y luego sé que en su día montó un negocio con mucha ilusión con su mujer, una tienda de tatus. Y quería saber también, pues, lo que va a conllevar el parón este a su negocio y todo lo que tiene que ver con eso. Y nada, y darle un saludo al señor David, porque es un tío de puta madre. Buenas noches y de esta salimos, seguro, ¿eh?
Vamos a responder a la segunda, porque la primera ya hemos hablado. Sí. Y la segunda también hemos hablado. Con el mundo del tatu me dice que me... ¿Cómo lo veis? Ahora. ¿Que cómo lo veis? Ahora, sí, el mundo del tatu. El mundo del tatuaje, sí. ¿Cómo lo vemos? Prácticamente lo mismo, ¿no? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que el mundo del tatuaje es como el peluquero. Es un trato directo, es un contacto directo. Pero bueno, de alguna manera yo creo que la podremos, con mi mujer lo hablamos mucho, creo que lo podremos hacer. A ver, de hecho mi mujer te tatúa con guantes, tiene mascarilla. Sí, precisamente. A ver, se podría, la higiene, realmente claro, se podría hacer, siendo claro, muy estricto en cómo, en las maneras. Pero también creo que será un sector muy tocado. No será el primero, no sé cuándo volverá. Pero nos afecta pues directamente. Disculpa una cosa. Y cuando el presidente del gobierno dijo en la desescalada, no sé si en el confinamiento, ahora no recuerdo muy bien, que dijo que luego la cagaron, hablando mal y rápido, referente a los que a las peluquerías sí que podían estar abiertas, tú y tu mujer, ¿qué pensasteis? Pues pensamos en unos amigos nuestros que acaban de inaugurar una peluquería al lado de nuestro local. Y igual, todo fantástico, enseguida lo llamamos y todo, al final fue todo una mierda. Pero al final, pero que era surrealista, porque a ver, tío, sí, me va a venir a peinarte un tío a tu casa o a la peluquería, a ver, es que no sé, mira, yo de esto tengo que decir que mucho bla, 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 que si fíjate en las noticias, tío, sí, que cuando empiezan las noticias, a mí es lo que me interesa, la economía. Me interesa saber cuándo van a dar los putos ICOs. Me interesa saber cuándo van a... ¿Sabes? Que sí, han dado ayudas, han dado lo que tú quieras, pero el ICO, de momento... Y hablan de la economía 10 minutos, tío. 5 minutos. Luego ya pasan a los muertos, a los vivos, a los... Con todo mi respeto, ¿no? Que se tiene que hablar, pero que realmente no se está haciendo nada de lo que yo espero. Cuidado con los ICOs, que hay trampa y cartón con los seguros que hay que pagar. Porque claro, hay que pagar... Te hacen firmar un seguro de vida y el seguro de vida tiene un porcentaje súper elevado, que luego te va a salir más caro el pagar el seguro de vida que lo que es el interés del propio ICO. O sea que... Pero bueno, aquí estamos para disfrutar y vamos a poner otra pregunta. Buenas, Julio. Soy Javi de Montgat. Primero de todo, por supuesto, felicitarte por el pedazo de programa que estás haciendo. Es todo un lujo tener cada noche a tanto ídolo musical explicándonos sus batallitas. Y nada, para el señor Wenry tengo tres preguntas. La primera de ellas es... ¿Cuál es la noche más mítica, más espectacular, más loca que recuerda en la sala Perqué? La segunda de ellas es, ¿cuál es su tema favorito de música electrónica? No hablo solo de música hard, música electrónica en general. Y la tercera es, ¿cuál fue su referente musical, su DJ referente en sus inicios y qué le marcó más? Esas son mis preguntas. Gracias, artistas. ¿Cuál era la primera? La sala que te marcó más. ¿La discoteca? Sí, o el lugar que te marcó más. No, me hablaba del perqué, ¿no? Me hablaba de creo que la sí, noche que más me marcó. La noche que más, sí, el momento. A ver, yo tengo que decir que es muy difícil escoger una noche. Es que para un DJ, tío... Cada noche es especial. Lo único que quieres es llegar a tu casa con la ilusión de que lo has partido. Cuando no lo partes, llegas a tu casa deprimido. Yo soy muy enfermo para eso. Si tengo que escoger una noche, me quedo con el cierre. Lo he dicho alguna vez en algún sitio y me remito. El cierre del Perqué ha sido lo más increíble que he vivido yo en mi vida. O sea, no se puede expresar. Ajá. Esto es como ser padre, solo se sabe cuando eres padre, de verdad, tú sabes lo que decían. No te lo imaginas, no te lo imaginas. Pues, ni de coña, no, yo me imagino porque tengo sobrinos y tal, sí, tu padre. No, así de claro. Cuando tienes a tu niño en los brazos, dices, hostia, el culo se te pone el pretito, pobrecito. Pero tengo que escoger la noche del cierre, porque es que fue algo tan único, tío, que son 11 años, tío, después de 11 años reventando cada fin de semana, tío, eso fue único, tío, fue emotivo, lloramos todos y fue increíble, yo me quedo con esa. Mi referente, ya lo he dicho antes, yo para cuando yo empecé, Tony Verdi era un grande, para mí, y lo ha sido y lo es,
DJ Amable poniendo guitarreo era increíble antes de ir al psicódromo, pasar por el KGB. Y después, pues para mí, el Nando y el Pepe Billy fueron dos referentes, porque Nando tenía esa locura y ese rollo de pinchar a tres platos y dar un espectáculo en cabina y hablar por el micro y liar la parda, ¿no? Que es un poco el concepto de Pastis y Wendy. Y yo me quedaba con la finura de Pepe Billy en sus mezclas y en la manera de gestionar la EQ. Y bueno, yo creo que un DJ, yo como más he aprendido es observando a los demás. Y cuando alguien me ha gustado, como Juanma o Javi Borges Central, que siempre hablo de ellos y lo diré, o Javi Aznar, una persona que ha absorbido mucho lo que para mí pues tienen, ¿no? Gente con mucho talento y he aprendido mucho de ellos. Y he copiado trucos suyos, y porque creo que en el fondo es un poco esto, ¿no? La vida, y ellos de mí quizás, no lo sé, ¿eh? Yo soy una persona que valoro mucho el talento de la gente, entonces creo que todo el mundo te puede enseñar algo, ¿no, Julio? Pues sí, la verdad es que sí. Además, tú eres una persona que no se le caen los anillos. Tú en no, tu no, vida, aparte no. de DJ, ¿qué has hecho? Yo he hecho un poco de todo, tío. Esto está el escaparatista. Yes. Pero bueno, yo empecé haciendo maletas, ahora que sacas el tema, pues lo saco. Yo empecé siendo maletero, yo tenía 16 años y soy una persona muy emprendedora y en ese momento pues aprendí a hacer maletas de discos y yo quería ser DJ ya. Venías a mi casa, ¿eh? Ya no venías a mi casa. Aprendí a hacerlas, me compré una circular, una giratoria que cortaba 45 grados, me compré todo el material. Mi hermano mayor en ese momento pues estaba muy fuerte. Le dije, Amadeo, quiero hacer un negocio. Me dije, hazme un proyecto. Bueno, hice un proyecto de presupuesto, lo que necesitaba, lo que iba a ganar, no sé qué. Me dijo, toma 700.000 pesetas. Me dejó 700.000 pesetas y monté mi primer negocio de maletas con 17 años. Ya ves. Y vendía maletas pues a Leandro Discontrol, a mí, a las pastillas, a gente de la noche, a mucha gente llevaba mis maletas y vendía maletas súper... Y ojalá pues hubiera sido más mayor porque ese negocio me hubiera a lo mejor hecho rico, pero porque luego se pusieron súper de moda. Y yo recuerdo, David. Empecé con eso, luego pues también he trabajado en Corte Fiel, en Traje y Corbata, he trabajado de escaparatista en Springfield. Yo soy comercial de familia, mi familia es comercial de toda la vida. Mi hermano es director general de Jata, España, y mi padre de Ufesa, y yo he sido, mi madre ha tenido tiendas de domésticos, como tú sabes. Sí, señor. Y siempre, sí, señor. Venderte una moto, te puedo vender rápido, ya lo sabes. lo que intentaba decirte, por abajo, que era que recuerdo cuando venías a casa, a mi casa, y me vendiste una maleta. Ah, vale. Claro, es que, tú me vendiste una maleta. Claro, yo es que me dedicaba a eso, tío, vendía maletas, y entonces era maletero, lo que se llamaba un maletero en la época era el que vendía discos. Exactamente. Vale. Y yo vendía discos para la Débil de Barcelona y nos llevaban los pelotazos y todo. Es que antes comprábamos la música así, los claro, jockeys. Claro, claro, venía el maletero, a mí me la vendía el Petete también, el mítico Petete desde aquí. En paz descanse, le mando un súper abrazo a la Paquita, a su familia. Uh-huh. Y nos vendía la música. Yo hice de maletero durante mucho tiempo y le vendía música al Pasti, le vendía música al Nando, le vendía música a quien hiciera falta. Y vendía, a la vez que vendía mis discos, pues vendía mis maletas de discos, se llamaba Tic Tac. Y de hecho, en el concurso de la Sala del Sel, los ganadores se llevaban una maleta. Qué bueno. Cada uno se llevó una maleta que aún circula por mi estudio, la maleta del Pasti, se la dejó un día y. Y sinceramente, aquí lo digo en primicia, no se la he devuelto a posta. Me la queda. Haces bien, que eso es historia. Te pongo otra pregunta. Dime. Buenas noches, Julio. Buenas noches, David. Soy Iván Mitch, desde Baracaldo. Por aquí, por el norte, no somos muchos los maquineros, pero los que lo somos, lo llevamos muy dentro. Bueno, mi pregunta es que ¿cuál es su volumen del parque favorito y por qué? Y otra cosa que siempre he querido saber... ¿De dónde sale o cómo surgió la melodía del Parque Volumen 4? La cara, la que suena. Muchas gracias y un fuerte abrazo a los dos. Agur. Bueno, pues desde aquí mandar un saludo a la Peña de Baracaldo. En el norte, la verdad que siempre nos tratan súper bien. Y sí que es verdad que quien es maquinero, no es un rollo que haya petado allí, pero quien es maquinero es azote. Es más, lo sabe todo, ¿sabes? De la carrera. O sea, y bueno, al de antes le respondo. Uno de mis temas que preferidos que marcó fue el Dark AT8, ¿vale? El Bactúctula. Bactúctula, ¿vale? Es verdad, eso los ampliamos, ¿eh? Sí, ese los ampliamos.
El Eight Five Nights. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el volumen 4 lo hicimos con el Gerard Requena. ¿Sabes qué pasa? Que Pastis y yo somos muy fans de las bandas sonoras, de Michael Nyman, de Wim Mertens, ¿sabes? De sí. Este rollo piano, de la banda sonora del piano. Hemos ido a ver a Carmina Burana, ¿sabes? Somos muy fan de este rollo. Entonces nos encantan los pianos, nos encantan los violines, nos encantan los... Bueno, ya lo sabes tú. Lo sé, doy fe. Y nos encantan los violines, los pianos, los saxos, todo lo que sea instrumento original, ¿no? Y siempre hemos sido muy frikis en eso, y con el Gerard Requena, porque en esa etapa, pues a él también le gustaba mucho, pues un día dijimos, va, tío, tenemos que hacer uno que empiece con rollo piano, como si fuera una orquesta, de no sé qué, y... Es que me acuerdo, y se nos hacía de noche, tío. Ahí chupado, súper a gusto, va. Y me acuerdo que el saxo que tiene en el medio, el pepe, perere, pepe. Pastis, que era un puto pesado con el saxo, y siempre está igual. Aquí, compi, un saxo, no sé qué. Un saxo, tío. Así, tío, un saxo aquí, pa, pa, pa. Y igual, Gerard se cascó el puto saxo ese. Y lo ha partido, la verdad que para mí, de los perqués, el 4 tiene algo especial. No sé, ya lo sabes tú, que puedes hacer 1000 canciones y solo hay 2 que son realmente, que han tocado, sí, ¿no? En la fibra a la gente, no sé por qué. Para mí no es el mejor, pero es un... Entonces, un para mítico. Ti, ¿para ti cuál es el mejor? Es que... Es muy difícil, porque yo en cada proyecto del Perqué, tío, le ponía el alma, tío. ¿Sabes? Le ponía el alma. El 4 tiene alma. El 3, joder, eran nuestros principios, bro. Sí. El volumen 1 era nuestro primer disco, tío. El volumen 2, el volumen 3, la inexperiencia, el sí, rollo. Sí, sí. Hostia, hacer un disco con Julio Posada. Era todo como muy sí, nuevo. Sí, sí. Luego el 4 ya es fruto más de la experiencia. El 5 fue un poco un remix de... Bueno, el 5 y el 5 remix son los que menos me gustan, porque fue un remix. Yo era muy partidario de hacer siempre versiones originales, ¿no? Nunca... Hacer un remix es muy fácil. Hacer Ajá. un tema original escrito por ti, eso es lo difícil. Es complicado, sí, sí. Entonces, ya el 6 fue un petón y lo petó. El 6 me gusta mucho porque petó muchos tíos. Ha sido en Alicante, ha sido en aquí. Habla del perqué, sale el nombre del perqué. Pero en que le eché el alma también fue en el volumen 8, el Beautiful Day. Nosotros lo que hacíamos mucho era un método con los productores, era para mí un truco, era encontrar el estribillo, Ajá. ¿no? De una canción, no es buscar la letra, es buscar el estribillo, ¿no? El Beautiful Day, el Take Me There, uh-huh. el time to, No Time to Cry, ¿no? Al final son estribillos de grupos que me gustan a mí, claro. de Cool, de Sister of Mercy, de gente súper sí, sí. oscura, de guitarreo, que al final cogía mi colección y empezaba a buscar estribillos que me sonaran guay, ¿no? Y luego la Rebeca Brown, que para mí ha sido una grande de mis producciones, le decía, mira, Rebeca, he encontrado otra vez estos estribillos. Y la hija puta, pues hacía así, le decía, hostia, The Beautiful Day, me gusta, ¿no? O Take Me, o No Time to Cry, ¿no? Yo le daba sí. las otras opciones y le decía, un momento, No Time to Cry, ya lo cantaba y decía, ya está. A cabina. Claro, claro. Así que me quedo con el 6. Me tengo que quedar con alguno, pues me quedo con el 6, que a la gente le llega mucho. Vamos a por otra. Buenas, Julio. Lo primero, felicitarte por la labor que estás haciendo y poder entretenernos a todos. Mi pregunta va para el señor Buenri. ¿Qué opinas de la máquina actualmente, que se estén haciendo tantas fiestas de los 90? Esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Luego la otra pregunta que va ligada sería... La de productores que hay actualmente que están produciendo máquina actual, como sería Ruboy, J-Key, Xavi, BCN, ¿no creéis que Pastis y Wendry y el Team DJ podríais tirar esto adelante haciendo una fiesta mensual con música actual? Y quien dice que si no fuera bien, podríais ir haciendo más fiestas al mes, porque lo suyo sería que dejarais un legado y la máquina actual continuara y se fuera evolucionando. ¿Qué opinas de esto? Muchas gracias, un saludo, DJ Renko. A ver, vamos a contestar en la primera, ¿cuál era? Referente a lo que dice... Ah, vale, sí, que sí. A lo de la... Exactamente. Se está quemando la Remember. Yo, si
hablo en mi caso, no estoy en todas las Remembers, digo que no muchísimo, y este año, como bien he dicho antes, estábamos trabajando, y prueba de ello está que este año no hicimos la réplica al cumple pastis, que no nos estamos, no quiero quemar ese producto, y habíamos repartido muy bien los productos, y eran productos muy, muy distintos entre ellos para que la gente pudiera gozar de pastis Buenri y no estar en todos. Eso para empezar. Luego, sí que es verdad que estamos trabajando en producciones actuales, y también lo digo aquí en primicia, ya lo dije, lo he dicho en Flash, que estamos trabajando, todos los productores están trabajando, el César, que es que considero mi productor, estamos trabajando en producciones nuevas. Uh-huh. y vamos a tirar para adelante, y el objetivo de este año era conseguir ya meter una sala de actual, pues, en esas fiestas de Millennium, por ejemplo, o meter una sala de actual, sí. Y es más, aquí en primicia también te digo a ver. Que con Pastis vamos a hacer una sesión actual, quizás no va a ser la siguiente, va a ser de aquí dos, ¿vale? Porque ya sabes que hay un orden siempre para... Ahora yo estoy preparando una de los 90, saldrá primero, claro. Esta, pero bueno, tenemos en agenda hacer una sesión de actual con lo que nosotros consideramos lo que podría ser el rollete que se podría contar actualmente. Si nos ha continuado, no ha sido porque nosotros no queramos, sencillamente porque al final los productores, y tú que eres productor, Julio, sabes de lo que estoy hablando, tú te ganas la vida produciendo, al final si no te da dinero o algo, vas a tener que producir lo que te dé dinero, digo yo. Bueno, ya sabes, bueno, cada uno tiene su opinión al respecto, claro, es que... Bueno, eso es lo que ha pasado en general, o sea, sí, pero gente que hacía grandes pelotazos, pues se han puesto a hacer comercial o se han puesto a hacer otra cosa. Vale, sí, tipo. Comercial, pero bueno, hay géneros que aunque me paguen, yo como por ejemplo, reggaetón no lo voy a hacer jamás. Ah, bueno, eso también ha pasado, que ha pasado al comercial de reggaetón, pero que... Chicos, yo no los culpo a nadie. Yo he mira, tío, si algo tengo tranquila la conciencia es que yo he mantenido la máquina, tío, hasta el límite. Exactamente. Hasta el 2011 estuve en el Activa de Sabadell dándolo todo, ¿vale? Y si de alguna manera me cansé es porque, tío, al final trabajas para los DJs, tío. O sea, traes un Angel Fish, vienen 700 personas. Yo solo con un DJ, o sea, me refiero, yo lo doy todo, pero es que al final... Yo no soy productor. He trabajado siempre con grandes productores. He tenido un productor en nómina muchos años. Uh-huh. Pero si no puedes, si los productores no hacen música, llega un punto que no bueno, puedes. Bueno, tú no eres productor técnico, pero sí que eres productor artístico. Sí, soy productor artístico, pero que al final, si el productor no se puede ganar la vida, es imposible tirar para adelante esto, tío. Claro. Yo puedo tirar para adelante un género, si tengo a mi productor, le puedo dar un sueldo, él se puede ganar la vida, se siente... Pero si pierdes el apoyo de las compañías, de las radios, de todo Dios, a ver, chicos, no puedes mantener algo metiéndole dinero. Es una cosa de cajón. Cierto. Y cuando ya todos los productores de alguna manera se han apartado, porque fue real que muchos se apartaron, sí, ahora todos han vuelto. Pero en esa época que hablamos, todo el mundo se apartó. El Tejao estaba pegando muy fuerte, ¿vale? Recuerda, has lanzado ahí una buen órdago, ¿eh? ¿Vale? Hubo todo un boom de Tejao. Sí, sí, ¿vale? Sí. Es que hay que recordarlo todo. Sí, entonces, has lanzado un buen órdago ahí. Está bien, está, ¿vale? Bien lo que yo has luché dicho. Hasta el fondo, sí, sí. hasta el final, que ya dije, bueno, tío, ya no me tomas de 450 cada semana, pues no me apetece continuar. Entonces me puse con el techno. Es verdad. Bueno, vamos a ponerte la última pregunta. Se ha quedado alguna en el tintero, pero es que hay muchas cosas que yo también te quiero preguntar. La última pregunta de audio, vamos allá. Buenas noches, Julio. Buenas noches, David. Soy también David, de Tomelloso, de Ciudad Real. Primero, enhorabuena por el programa, Julio, y a David agradecerle su cercanía y su gran trato en persona. Soy un ferviente seguidor del señor Buenri desde hace 25 años aproximadamente. No sé si él se acordará de mí, pero me he recorrido media España para verle pinchar en un montón de sitios durante todos estos años. Bueno, tengo un par de preguntas para Buenri. La primera es, ¿qué pasó con aquella base que se llamaba Eureka Scratching Rebellion y que no supimos más de ella? Venía en un recopilatorio, en un Perqué Compilation 2000, y luego no se editó, no salió. Me gustaría saber qué ocurrió con aquella base porque la verdad que me encanta desde la primera vez que la escuché. Y la segunda pregunta es, sin que me diga el sitio... ¿Alguna vez te has plantado en un bolo antes de subir a cabina porque te has encontrado que no había el equipo necesario para desarrollar tu trabajo? Pues nada más que eso. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Vamos a contestarle. Mira, el Eureka, tengo que reconocer que en la época mía, yo soy muy desastre,
Y claro, como tenía mi productor, tenía un montón de bases, ya sabes tú, cuando tienes un productor trabajando en casa, pues tienes un montón de promos, un montón de temas, un montón de cosas o proyectos que a lo mejor no salen. Y claro, estás que en la disco grabando un recopilatorio y, sí, y lo tienes que grabar y tienes que dar un nombre y tienes que estar a R, lo que hablo de la R. Sí, y, sí. Oye, ¿cómo se llama la canción esta que me falta para el diseñador? Y yo, pero sí, coño le llamo. Eureka Basepito 2. Y ya está, tío. Y a lo mejor luego me olvidé de esa base y ya no salió, yo qué sé. Qué bueno. O se llama de otra manera, ¿sabes? Que, pero ya te digo que a veces hemos grabado recopilatorios con Pastis en el club a las 2 de la mañana ahí grabando y bueno, y sin prisa, como si estuviéramos de cuarentena, ¿no? y lo referente a lo que si te has plantado en algún sitio y has dicho aquí no pincho. Y lo de referente a esto, no me han quedado ganas de hacerlo. No me han quedado ganas de hacerlo porque yo me he pasado al digital. Porque a mí, sinceramente, y que quede claro aquí a todo el mundo que nos está viendo, para mí lo más fácil es ir con los vinilos. ¿Por qué? Porque llevo 20 años haciéndolo. Entonces, mis discos están apuntados, están marcados con rotulador todos, sé lo que hacen, lo que cuentan, lo que cuadran, lo que todo. Entonces yo lo miro y sé dónde va todo. En el CD es todo... ¿Sabes? Es muy complicado. Pero claro, a la vez, llegas con el pen y funciona, vibre o no vibre o tal. ¿Qué me ha pasado? Que he ido a alguna fiesta, sin decir nombres, que no hace falta, como ya nadie pincha vinilo, he llegado allí y los platos no estaban ni conectados. O sea, estaban recogidos debajo de la cabina. Vale. Entonces, ¿eso sabes lo que significa? Que nos han probado. Claro. Que ahí nadie ha tenido la delicadeza de poner los platos. Tú, dale al volumen a tope y pones a pinchar un vinilo. ¿Qué pasa? Que... eso no está preparado para pinchar a venir, una tableta encima de un escenario, que das un 4 botes y eso salta, empieza... Y me ha dado ganas de coger y pincharme. Claro. ¿Sabes lo que he hecho? Me he puesto una mala hostia que flipas, porque también la tengo. Tengo una mala hostia que no veas, cuando me sale, y he echado a todo Dios del puto escenario, y allí nos ha movido un puto peo, claro. Y entonces he pinchado, porque lo primero para todo y para mí es el público. Y el tío que ha venido allí y ha pagado para verme, no se va a ir sin verme por culpa del... de Perkins, que no ha probado eso y que no ha considerado que ha pinchado a un tío que pincha vinilo, y de eso me he encontrado varias veces. Y sinceramente, eso fue uno de los causantes por el cual yo puedo hacerte una sesión a vinilo o a CD, porque tío, es un fustre llegar a un sitio que te salten las mezclas, que la aguja está hecha una mierda y que quieres matar al promotor y que te pones una mala hostia que sinceramente no te compensa. Antes, como no había más huevos que claro, pinchar en vinilo, pues ya estaban preparadas. Las cabinas estaban bien preparadas, no acoplada, todo funcionaba bien. Hormigón al suelo, claro. Independiente. Ah. ¿Tú sabes lo que nos gastamos nosotros para que en la fiesta de la réplica, hay de la réplica, no? Porque es una cabina antigua. Para la fiesta que hacemos en Figueras, la hacemos con vinilo, el 89%, por decirte algo. Ajá. Y hay mucho viento, si hay varios factores que pueden pasar, pues yo lo tengo casi todo en CD por si hay que improvisar. Por eso ya es una cuestión de personalidad. ¿Sabes lo que hacemos? Vamos a la playa y hacemos el truco antiguo. Unos cubos grandes llenos de arena. El escenario que aguanta la cabina está dentro de esos cubos, esas patas, llenas de arena de playa. Ese escenario es independiente al escenario principal. Muy bien. Y eso está toda la maquinaria, sin contacto con nadie, sin contacto con vibraciones, sin nada. Claro, ahí no retroalimenta. Y aún vez, así, claro, arriba, depende cómo, tengo unos paneles de metrilato altos, por si hace viento, porque no, y estamos en Gerona y ya está sana. Uy, hay que tenerlo en cuenta. Como me sople de norte, la hemos cagado. ¿Sabes? Es que... No, es que pinchar a vinilo tiene muchísimas dificultades. La fiesta del BRF del año pasado no pudimos pinchar a vinilo porque todas las pruebas que yo testé era imposible. Porque delante del mar, tío, te sopla el aire, tío, y en vez de ser algo agradable y algo guay, puede convertirse en un infierno para el DJ y para el público, porque al final tú estás ahí bailando y estás cortando todo el rollo de la aguja, saltando el DJ. Hostia, la cara de mala hostia del DJ, ¿sabes? Al final se junta todo. Lo que hablamos, ¿no? Todos factores negativos, tío. Pues oye, a CD y a tomar por saco. Claro. ¿Qué vas a hacer? Es así. Pues te voy a preguntar yo algunas cositas. ¿Tú por qué crees que es necesario cambiarse el nombre para pinchar otros estilos? Cambiarse el nombre. Para pinchar otros géneros. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en este país, yo creo que aquí fabricamos las etiquetas. Ajá. Creo, ¿eh? Creo que tenemos
aparte de tener la velcro aquí al lado, tenemos las, fabricamos etiquetas en sentido de cómo eres, si eres, ay, no sé cómo explicártelo, ¿no? Es como que fuera en Europa, colaboran entre ellos, y aquí en este país es como que lo suyo es poner a pasear al club que hace el otro. Sí, es un poquito es deporte, un poco, deporte nacional, ¿no? Sí, es un poco como si el Wendry somos los maquineros de este país, pues ya en el Tecno somos mal vistos, ¿no? A lo mejor, o para gilipollas, ¿no? No lo sé, yo qué sé. Yo soy un tío muy respetuoso, pero soy un amante del Tecno, admiro muchísimo gente de España, Andrés Campo para mí es el number one, a Oscar Mulero, Cristian Varela, gente que me, a Gabriel Durán Bordoy, gente que me encantan y que respeto, porque yo sé que ellos me respetan, o algunos de estos a lo mejor no, pero porque sigue el Wendry, es que... Escucha, yo respeto lo que pinches tú, a mí me da igual. Yo preferiría que me valoraran por mi técnica en un momento dado, que sé que muchos de esos que he nombrado lo hacen, ¿no? Y respeto y en el que tengo mucho cariño y le sigo respetando. Pero en este país, tío, es un rollo, es como que es más fácil criticar que ayudar, ¿no? En un momento dado. No. A ver, si yo creo que nos vamos a encontrar con alguna manera vernos a nosotros mismos y ver hasta qué punto. Yo creo que vamos evolucionando, ¿eh? En los últimos tiempos ha cambiado de cómo era al principio. De tiempos de pasado, ¿no? Actualmente realmente vivimos una etapa muy buena en ese aspecto. Y bueno, yo no tengo queja. O sea que realmente. ¿Dónde... No soy una persona que me preocupe mucho lo que piensen los demás. Eso es cierto. ¿En dónde te encuentras más identificado actualmente en los géneros musicales que existen? Ahora mismo. Yo me siento en Wendry, en La Máquina y en el hardcore. Eso es mi música, mi corazón y por lo que cual me siguen, pues eso, que cuelgo una sesión y lo vean 50.000 personas, ¿no? En una semana, ¿no? Para mí eso es... Ahora, soy un gran amante del hardcore. Claro, sé que yo el hardcore lo englobo dentro de La Máquina, porque para mí son los dos estilos que son muy fusionables. Ahora estoy empezando un proyecto con Molina, que es otra historia más hard, aún más actual, más madura. Uh-huh. Y en el tecno, y hay textos que tengo, claro, toco varios palos, porque en Aragón... Claro, toco, es que yo quiero más preguntarte más por tu faceta, jumper, más tal, claro. También he triunfado durante muchos años, lo he petado mucho en Aragón. Exacto. Entonces ahora toco un poco los dos, voy a Aragón y pincho un día Remember o un día... Pero a lo que me identifico también mucho es en el tecno, pasa ahí que está. El tecno es un mundo muy complicado, y ahora también te respondo un poco en lo que no te respondí antes del cambio de nombre. Ahí está. Yo en el tecno me llamo David, nunca he querido mezclar los dos estilos. Los dos nombres, ¿sabes? Porque creo que es malo, tío. Que si la gente ve... Me pasa a veces cuando publico como David una foto de mi foto, ¿no? La gente espera al Wendry. Claro. Es, en el tecno lo que pasa que es como todo. Tienes que hacer producciones, tienes que estar muy a tope y tienes que demostrar mucho. Y a mí es lo que me falta. No es, me falta tiempo. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿En el mundo de la producción musical ha sido algo en lo que te hubiera gustado profundizar? Sí, me hubiera gustado. Me hubiera gustado profundizar en ese mundo, pero yo creo que no me dio tiempo. A ver, también tengo que decir que soy muy apto para otras cosas, sino para generar, ¿no? Ajá. En todo lado. Soy una buena simbiosis para un productor en el sentido cuando manejaba mucho... Pues claro, yo en la etapa del Pond manejaba qué música entraba en Professional DJs, en el Scorpion, no sé qué, en el Professional 4, entonces generaba mucho dinero. Yo soy una persona que me es más fácil, pues me gusta más ser promotor que productor, no te engañaré. Pero sí que eso es algo que me hubiera gustado, pero en el tiempo que tuve gente fichada en mi empresa, yo curraba viernes, sábado y domingo a tope, y teníamos gente produciendo en casa cada día, pagando. O sea, he tenido un negocio de estudio para poder pagar al productor también. Entonces, es un poco... Yo no he sido productor, pero he tenido un productor viviendo en casa muchos años. ¿Tú crees que el futuro son las sesiones en streaming? Hostia, ¿sabes que hace muchos años el Coliseum fue pionero en esto? Hicimos en el Perqué. Ajá. El primer streaming en directo, lo que no gustó, porque es que es muy frío. Pero ahora vamos a ver una hora de Coliseum a través de las pantallas, ¿sabes? Y en la cabina nosotros mirándola. Claro. ¿Sabes? Yo creo que también lo hicimos, ¿eh? ¡Qué fuerte! Sí, tío, fueron pioneros en eso, oye. Pues no sé, el futuro es el streaming. Es que es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Al final. ¿Por qué? Porque lo haces en tu puta casa y...
y ya está. Es como, como un escaparate y a mí no me gusta. Yo es que soy un amante del residente, tío. A mí me gustaría, a mí me encanta que la gente venga a verme cada semana. Necesitas el calor de la gente, lo necesitas. El calor de la gente, a mí pinchar aquí me es muy frío. No sé, no lo disfruto. Yo no soy una persona que me vaya a pinchar por placer, para pinchar así como antes, yo qué sé. Antes pinchaba cada día 5 horas, tío, no sé. Es diferente. Claro. Ahora ya la técnica la tengo, cuando tengo que trabajar preparo, miro, hago y ya está. Tenemos una sección que se llama cadena de preguntas, ¿vale? La persona que estuvo ayer con nosotros te hace una pregunta a ti, ¿vale? Y a ti te tocará hacer una pregunta a la persona que estará mañana con nosotros. Y ayer estuvo nada más y nada menos que José Conca. ¿Vale? ¡Ostras! Ariguete valenciano, me gusta. Pues te preguntaba. Me llevo muy bien con él. Es más, coincidí con él hace poco en, ¿sí?, en la Reset en Zaragoza, que pinchamos juntos, con el Nordic y sus eventos, que la haría muy parda. ¿Sí? Y muy guay. Coincidimos allí, pinchaba antes que yo y nada, como siempre, buenas risas con el señor Conca. Pues te hace dos preguntas. Le dice, si hay alguna cosa que has sentido que te hubiera gustado hacer, pero que no has podido realizar. Esa es una. Bueno, sí, a ver, yo soy un amante del snowboard, por ejemplo, y del trial, ¿vale? Como afición del trial, sí, con bici y tal. Ajá. Me hubiera gustado, bueno, y de ahí supongo que te evolucionas a la moto, ¿no? Pero bueno, que me hubiera encantado, por ejemplo, hacer eso, o viajar, ¿no? Son tres cosas que si las uno, pues me hubiera gustado hacer snowboard en todo el mundo y dedicarme a eso, tío. Hacer snowboard, que no me encanta. Pero me ha tocado ser el buen ring, que no cambio nada. No. Pero realmente tú lo sabes, cuando eres DJ y tal, y cuando tienes éxito y cuando te van bien las cosas, es que curras cada semana, no tienes tiempo de irte a dónde. Si es que cuando estás produciendo cada día y es que se te juntan el síndrome del DJ que le llamo yo, es el que no tienes. Cuando vas a tope, no tienes tiempo de vivir, ¿sabes? Claro. Tienes como. Tu vida se engancha, es fin de semana tras fin de semana, ¿sabes? Cuando te has recuperado y cuando, joder, ya has hecho otra producción, pero es que ya jueves, ya mañana me voy a currar, ¿sabes? No. Es cierto, es cierto. La vida va todo muy rápido, ocurre todo muy rápido. Pero bueno, el snowboard, viajar, el trial, o sea, poderme dedicar a hacer algo que me apasiona desde pequeñito. Yo le pedí a mis padres desde pequeñito una bici de trial, pero en mi casa, pues, escucha, era una época difícil y me trajeron una BH, ¿no? No. Yo quería una Monty y tenía una, pues lo que digo, una BH. Mis padres lo hicieron de puta madre, claro. pero me hubiera gustado mucho y bueno, y me salté esa etapa también de ir en bici, de tal, ya conocí al pastis en el psicólogo a los 16, ya te lo he dicho. Ya se fue como, ya ves, o sea que, ya ves. De alguna manera, pues sí, eso me hubiera encantado. Pues te pregunta la segunda pregunta, te dice, referente a esas sesiones a 170 o 180 BPM con el pitch acelerado al máximo, te dice, ¿por qué era eso? ¿Por qué era eso? Pues mira, yo ahí tengo que decir una cosa y quiero que quede bien claro. Yo he sido el que he convocado reunión de productores en Flash FM, en... Ay, ahora no sabría decirte si era la Vaca Boya, si era el Uriol Carrió. Yo creo que el Uriol Carrió y yo fui. ¿Verdad que tú viniste? Sí, tú me llamaste para pues hablar. Yo era el que convocaba eso porque quería y mira, me encanta que tú estuvieras, arte de acuerdo allí. Sí. Quería bajar el pitch. Sí, señor. Yo decía... Señores, está en nuestras manos bajar el pitch. Si a la gente le mola la música rápida, pero todos los productores la hacemos a 155, se la van a comer. Pues fíjate. Y nos van a llegar otros temazos que se están haciendo fuera y tal. Y los cabrones a nominar a 170. Sí. Los ingleses a 170. Y la prueba de ellos, el volumen 8, el Beautiful Day, va a 155. Va muy lento. Porque, tío, yo siempre he sido fan y partidario de bajar el pitch, por Dios, tío, más lento, más... ¿Y por qué fue al revés? ¿Y por qué pinchabais con los platos trucados? Bueno, porque, a ver, yo tampoco soy el mando en el mundo. No, 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 ya, pero perdona que, sea, que sí, entramos ahí en debate. Si te lo puede decir, y si lo has entrevistado, creo que te lo habrá dicho, es nuestra pelea infinita, sí. O sea, David, baja el pitch, porque claro, yo veo en el CD a la velocidad que vas, tío, y es una pelea. El David es un tío que no sube, no baja nunca, siempre sube. Entonces, claro, tío, es una pelea, tío, yo soy partidario de pinchar
Y si en esa época hubiéramos hecho todos piña, sí, sí, porque sí, tú eras uno de los que pensaba que sí. Exacto. Gerard no, y otros, ¿vale? Lo digo porque la verdad. Ahí estaba en nuestras manos, tío. Yo el Perqué volumen 8 lo hice a 155. ¿Y por qué? Porque yo iba mucho a Madrid, porque iba mucho a... Y porque la velocidad no nos llevaba a ningún lado bueno. Y me jodía, pues, poner temas guapísimos, tío. De Mirkin, de Lasgos, de no sé qué. Que... Claro. Hostia, músico narro. Y bueno, yo me desahogué pinchándolo en Roger Collins, soy Royal Jumper. Pero soy anti... No soy partidario de poner un cantado a menos 8, tío. Es más, yo cuando voy fuera nunca me verás pinchar un tema pitufao. Igual lo he podido hacer aquí, y lo he hecho aquí, y lo hago aquí. A pitufao me refiero a un cantadito que suene... sí que Mike Platinas, pues en una etapa que me los despitufaba y me los ponía a 175 a pitch con la voz normal e intentar que no desfasara mucho la canción. Pero porque no, estoy contigo, las cosas más lentitas hubiera sido lo suyo. Es verdad, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y ah, viendo... los productores hacían nominal, 175, tío. Claro, claro. A ver, claro, ¿qué? Claro. ¿Por qué lo haces a 170, tío? ¿Sabes lo que pasaba, David? Pero el Ruboy al final decía, es que me los pinchan rápido. Claro, entonces hay que entender la... Claro, tú sabes lo que ocurría. Hay que entender tu opinión. Claro. Es que me lo pinchan a 175, claro. Pues ya lo pincho, lo hago a 170. Y así exactamente, no me exactamente. ¿Qué pasaba ahí? Pues, nosotros hacíamos discos principalmente para que lo pincharais Pastis y tú. Uh-huh. Porque sabíamos que si vosotros pinchabais un disco en el Pon Aéreo, en el Perqué, el disco se iba a vender el triple. El triple, porque todo el mundo lo compraría, ¿cierto? Entonces ya lo hacíamos adaptado a las velocidades que pinchabais. Sí, es que es así. Era así. Que yo no culpo al productor. Que al final el Ruboy decía, Ruboy, por cabrón, ¿por qué lo haces tan rápido? Hijo de puta, pero si me lo pinchas a 175. Y le decía, no, tío, que yo no lo pinchas a 175. Ya, pero se me desfasa el bajo, tío, que eso sonaba... ¿Sabes lo bien que suena este tema, tío? Y luego me suena sin graves, sin... tío, es que tienes razón, tío. ¿Qué le vas a decir, tío? Claro, claro. Bueno, es así, sí, yo lo reconozco. Yo fui un defensor de bajar el pitch. Y hubiéramos, yo te digo una cosa y me mojo. Creo que hubiéramos triunfado mucho más a nivel nacional si sí, no hubiéramos corrido tanto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, bueno, yo tampoco. Ya ha pasado el tiempo. Pero ahora podemos hablar de eso. Ahora podemos hablar de eso porque ha pasado mucho tiempo ya y, oye, pues... Pero bueno, le digo que una cosa, que en lo actual, al menos yo, no sé la opinión de David, ¿eh? Pero no... De hecho, hoy en día las Remember ya las hacemos a 170, no corremos. Y el David, gracias a Dios, está de acuerdo conmigo y creo que hemos conseguido que las Remember tengan una velocidad máxima de 170. Muy bien, pues se celebra eso. Mañana va a estar con nosotros Raúl Orellana. Ahí es nada. Voy a contar una cosa, pues cuéntala y luego le haces una pregunta, va. Hago yo una pregunta a él. Sí. Va. Mira, yo con el Raúl tengo que decir que la primera cabina sí que puedo decir que estuve metido dentro y flipando y con cariño y se me trataba bien y era como el protegidillo de alguien que estaba ahí trabajando, fue la de Estudio 54, donde estaba Raúl Orellana en el paralelo. Ya ves. En aquí Vía Julia, bueno, en a Vía Julia, en Vila Vila, perdona. Yo vivía en Vila Vila con Novo de la Rambla. Novo de la Rambla es la que cruza y ves el Estudio 50, donde estaba el Estudio 54. Sí. Y allí era una discoteca espectacular, porque quien no lo sepa, que hace muchos años habló de los, no sé, 90, bueno, 91, no sé qué, por ahí. Pues yo, esa era la primera discoteca que el Alex, que el Luces de allí, manejaba Alex Turner. Sí. Yo lo considero uno de mis mentores, ¿vale? Manejaba tres estructuras que bajaban y subían, bueno, unos paneles de láser, de no sé bueno qué. Fue considerado entonces, el mejor light jockey del mundo, ¿eh? Fue yo creo que es el mejor light jockey, sí, que nos ha dado este país. Sí, sí. Y para mí el mejor que he conocido, sin lugar a dudas. Desde aquí le mando un súper abrazo porque lo considero uno de mis papis de la noche y el que me trató muy bien, el que me educó muy bien, me trató muy bien. Y a Raúl lo admiraba muchísimo porque era un tío que hacía unas cosas con los platos que flipas. Estamos hablando de más de 30 años. Sí, sí. Y a quien, y bueno, y que quede claro que durante muchos años, hasta que no salió lo digital, pinchar ha sido un arte para no todo el mundo. Uh-huh. Y el Raúl era muy bueno. Entonces, algo que me impactó muchísimo en el Estudio 54 y quiero que forme parte de mi pregunta.
Ajá. Es que quiero que yo uno de los métodos que utilizo para que no me salten las agujas y que los platos operen bien en un festival y en un sitio donde hay mucha vibración, sigue siendo el cajón de arena de playa, ¿no? Ajá. Es un cajón que tengo social, que mide lo que miden dos platos, y otro cajón que mide lo que mide un plato. Y entonces esos cajones los lleno de arena de playa y meto los platos, lo que es dentro, con su silent block tal cual, ¿vale? Con arena oxigenada, y eso hace que la vibración, la poca que me llegue, ya desaparezca, ¿no? Es un método sucio, pero es el mejor método para mí que ha habido en la historia y habrá, ¿no? Pero tengo que decir que en el estudio 54 había el segundo, o quizás el mejor método que el mío, que es los platos en suspensión por gomas, ¿vale? Y eso solo lo he visto en el estudio 54 en 26 años de carrera. Entonces, mi pregunta es, hola hermanito, explica por favor qué método utilizabas para suspender los platos de la manera que los suspendías en el estudio 54 para que no saltaran, porque tú piensas que él tenía el plato aquí, estaban suspendidos por gomas y el plato tenía, claro, tenía este movimiento, quizás no tanto, pero tenía un movimiento, sí. Y mi pregunta es que nos diga el método y que lo explique a la gente para que sepa los métodos antaño de los pioneros, ¿no? Como él, que a la gente que luego vino detrás, como yo, y que lo explique. Que lo explique, que antes era arte puro, no a la mano de todo el mundo, ¿no? Realmente han habido muchos DJs desde que existe el digital. Antes no estaba a la mano de todo el mundo, y lo sabes. Pinchar con vinilo es todo un arte, aunque parezca mentira, pero totalmente. Cuadrar es difícil. Totalmente. Pues ahí dejamos esa pregunta a Raúl Orellana, de qué curiosa que es la vida. Que será muy interesante. Qué curiosa que es la vida, que le tengas que preguntar algo a Raúl Orellana. Es algo tan curioso. Sí, tío, después de 30 años. qué curioso. Pues aparte que lo admiro mucho y yo era un crío y flipaba con él. Qué bueno. Pues te voy a hacer una pregunta que me gustaría, porque todos, el mundo del DJ no es todo oro lo que reluce. Todo oro lo que reluce, sí. ¿Ha habido algún momento en tu carrera que estuviste a punto de decir, lo dejo? No, sinceramente no. Sí que hubo un momento en mi carrera, cuando me separé con Pastis en 2010, que ahí me planteé dejarlo o cambiar de estilo, ¿no? Decir, oye, lo dejamos aquí, lo planto aquí, pero tampoco lo veía justo para mí. Aparte que no me apetecía, es que yo me amo mi trabajo, tío. Adoro mi profesión y todo, no sé, y la música y la gente, el cariño de la gente. Entonces decidí tirar para adelante. Nunca he tenido sinceramente, no, nunca me lo he planteado, es decir, lo dejo. Sí que me planteé dejar tener un club. Es que es muy diferente plantearte retirarte como DJ o retirarte como director de un club propio. Vale. Que es lo que siempre he tenido, ¿no? Bueno, desde el Perqué, el Pon era del Ramón. Pero cuando tienes un club, que no era mío, pero me lo sentía mío, pero cuando ya me fui activa, tío, que tienes, tú no sabes lo que es tener la carga de una sala de 11.000 personas, los gastos que tiene, la responsabilidad que tiene, la carga que llevas en la espalda, ¿no? Vivía en el activa, tío, no dormía bien, no tenía una vida satisfactoria en el sentido del estrés que conlleva saber que tienes que facturar cada mes X de miles de euros para tirar para adelante, ¿no? Y ahí sí que mi estrés me llevó a decir, tío, paso. Pero luego conocí a la familia Peje, que es los que tienen ahora mismo en explotación en la Pandón de Barcelona, que eran los que tenían en la discoteca People en Sabadell, y las que me dieron la oportunidad de seguir con Activa. Y además coincidí que el Peje era un antiguo amigo del Megatron. Y bueno, fue todo, ¿no? Los acontecimientos que se cruzan, ¿no? Los caminos. Qué bueno. Y por eso decidí continuar. Coincidí con él. Y decidí tirar para adelante mi carrera y seguir solo y ya está. Y acabó el tiempo, pues nos hemos vuelto a juntar y ya está, ¿no? Y las parejas pues se separan después de años y ya está. Y la verdad es que ahora estamos como al principio. Muy bien. ¿Puedes compartir con nosotros el momento más especial de tu vida, tanto profesional por un lado y personal por el otro? Solo uno de momento. Claro, a nivel personal, mi momento más especial es cuando me traen a mi hijo, brazos. Ese momento es único.
¿no? El momento más especial de mi vida, pues el que estoy viviendo, ¿no? Soy feliz y para mí la felicidad, no sé, estoy viviendo un momento súper dulce en mi vida. Pero claro, a nivel personal, tío, cuando te dan a tu niño, tú eres padre. Claro. Cuando te dan a tu niño así y te dicen, toma a tu hijo, dices, ostras, ¿no? Es como, no sé, es un escalofrío único, ¿no? La vida cambia completamente, ya las prioridades cambian, ¿no? Claro, tus prioridades, no sé, algo dentro de ti te habla, ¿no? Y ese es el momento más especial, personal, junto con el momento que estoy viviendo ahora. Y a nivel profesional, me es muy difícil escoger. Uh-huh. Si tengo que hablarte de... Si tengo que resumirlo todo, me quedo en... O sea, te diría dos palabras. Que Barcelona sería una de ellas, incluyendo Gerona, ¿eh? Me refiero a mi tierra, sí. Cataluña y Aragón. Qué bueno. O sea, mi vida la resumiría de esa manera, porque Cataluña me lo ha dado todo, pero Aragón también, tío. O sea, es algo que... Qué bueno. Que me llevó a la tumba y con eso me quedo. Y con la familia Coliseum y todo, no sé. Ha sido muy especial para mí. Si lo resumo, lo más especial. Es que es muy difícil, tío, de resumir. Porque todo, recuerdo muchas ocasiones especiales, hasta momentos difíciles de mi carrera, que Pasti se ha puesto chungo y no ha venido, el Scott Brown tenía que venir y no vino porque perdió el avión, ni te comes una sesión de 7 horas tú solo, de repente, ¿sabes? A las 8:30 de la noche enteras. Y fue una de las sesiones de mi vida, ¿sabes? Ya ves. Espero que... ¿Qué momentos? Sesiones con David que han sido únicas. Es que es muy difícil. Si lo tengo que resumir, Cataluña y Aragón. Cataluña y Aragón, qué bueno. Qué bueno. Llevamos casi 2 horas hablando, David. ¿Qué dices? Te lo juro, has batido el récord. Batido el récord. O sea, impresionante. Estoy flipando. No te hemos pasado, ¿no? ¿No? Bueno, mira, lo último ya, para despedirnos, que a todos les pregunto lo mismo. La una, tío. Sí. A todos les pregunto lo mismo, que va muy bien saber el hecho de darnos un consejo, porque a todos me gusta saber su opinión, nos gusta saber su opinión, sobre cómo sobrellevar mejor estos días que nos quedan de confinamiento. ¿Cómo sobrellevar mejor? Sí, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, pues mucho amor, mucho sexo con tu mujer, mucha música y ya está. Y mucho sol, si tienes la suerte de poderlo tomar. Yo, ¿qué voy a decirte? Es que en casa, ¿qué vas a hacer, chaval? Claro. Es que ya está, y ser feliz, tío. Ya está, que lo vamos a pasar esto todos juntos, que podemos con esto, y ya está. Que no hay más, que qué vamos a hacer. Pelear, tío. Pelear y apretar el culo. Que esto me decía mi papá. Eso es bueno, ¿eh? Eso es. Me voy a quedar con eso, apretar el culo. Sí. Ahora, qué bueno. Y quien sepa aguantar es el que lo va a llevar mejor, lo va a gestionar mejor cuando podamos volver, y ya está, tío. Y que... paciencia, y que nosotros vamos a darlo todo desde Máquina Legends, tengo que decirlo antes de irme. Sí. Estamos trabajando muchísimo, que cada día damos sesiones en directo y que Pastis y yo estamos ya tramando para podernos juntar y hacer un par o tres de sesiones y luego ya ir soltándolas, y que yo estoy preparando ya también varias, de 90, Jumper, Hardcore, estoy con todo, estoy a tope. Familia. Qué bien. Oye, espero que yo creo que sí, y además me da por la energía que me transmites, que has estado muy bien hoy, muy a gusto. Muy a gusto, de verdad que sí. Bueno, han pasado 2 horas y me he tenido que tomar, no te voy a engañar, Julio. Has hecho un homenaje al In Vino Veritas, Total. Sí. He acabado normal y he acabado un ojito. La verdad del vino, eso está muy bien. La verdad del vino. Oye, un abrazo muy grande, David. Gracias por tu tiempo y por sincerarte tanto con nosotros. A ti, hermano. Ha sido un placer. Cuando queráis, repetimos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, amigos. Adiós, adiós. Bueno, pues hemos batido el récord. Hemos batido todo tipo de récords hoy, hay que decirlo. Gracias, de verdad, por aguantar hasta la 1 de la mañana. Y sabéis que todavía no se ha acabado esto, porque ahora llega el momento vuestro. El de la música la pones tú. ¿Por qué se han batido récords? Primero porque tenemos que decir que David Pamies, David Buenry, hemos estado hablando un montón de rato. O sea, un montón, casi 2 horas de conversación. Yo creo que está muy bien. Pocas veces y en pocas ocasiones se da esta entrega y esta pasión por responder, por estar ahí, por no dejarse nada que decir,
por ser sincero y por ser tan amable. La verdad es que se agradece muchísimo. Juego con ventaja, porque soy amigo suyo. Entonces, hace muchos años que no conocemos y eso va muy bien también. También otra cosa, otro récord, que yo creo que de visualizaciones hemos estado muy cerca del récord o lo hemos batido, creo, no lo sé. Que os lo agradezco mucho. A mí lo que me interesa no es eso, sino que cada día seamos más en la familia y sobre todo que el final del programa, que ahora veremos, que sois vosotros los que ponéis la música la pones tú y además el reto de desafiar al Shazam para que... A ver si vosotros tenéis la sabiduría suficiente a través del número de WhatsApp del 665-247-038. Dejáis vuestros temas y los presentáis vosotros. Vamos a ver con qué nos vais a sorprender esta vez. Hola, buenas noches, pecadores. Soy Adrián. Ayer mi mezclita no pasó el Shazam. Me cago en la madre que lo parió el Shazam, hijo de Mil Waynes. Con que nada, digo, aprovechando la entrevista del Wenris, digo, pues oye, me marco una mezcleta... de tres temas, y desde el primer bombo van a sonar tres temas a la vez. Uno lo conocéis, a ver los otros dos. Venga, figuras, saludos, abrazos, besicos, y que viva España y los españoles. Tres temas, ¿eh? Una mezcla hecha por vosotros. Esto es inaudito. Vamos a ver qué nos sorprende. Paso a reconocer aquí al personal, Rubén Torre, Rubén Tortosa, ¿qué tal? Juan Carlos. Claudio José Moner dice, me encanta aprender todos los días. Pues sí, yo también. Aprendemos siempre, todos los días, con cada conversación. Que es de agradecer, ¿eh? Jaime Salvador, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Impresionante entrevista, dice, Torrufobia Sound, ¿eh? Torrufobia Sound. Qué bien, ¿eh? Estoy súper contento que os haya gustado, que seguro que sí, a mí me ha encantado la charla con David. Y mañana vamos a hablar con Raúl Orellana. O sea, qué vaya cambio de tercio y qué interesante lo que nos puede explicar Raúl, ¿eh? De hecho, recibí la confirmación hace muy poquito que el próximo sábado, justo dentro de una semana, va a estar con nosotros Fran Lenaers. Yo creo que ahí es donde empezó todo, ¿no? Creo que sí, se puede decir. La persona más representativa del sonido de Valencia y a nivel mundial también dentro del producto autóctono. Hablaremos con él también. Carlas Calmeta, grande Julio. Dimas Caballero, mañana Raúl Orellana. Cierto, así es, ¿eh? Un lujo de entrevista, dice Pedro. Qué bien, cómo me gusta. Miguel Manau, Julio, ¿tendrás que pinchar una noche o qué? No, esto lo dejo para todos los que hacen el streaming, que lo hacen muy bien, muy bien. Yo creo que mi labor es comunicar en esta ocasión, que yo creo que hacen falta programas de este tipo, que parece ser que nos copian, y eso quiere decir que lo hacemos muy bien, ¿eh? Aviso que el Shazam con tres acordes ya detecta, se ríe Santi San Martín. Entrevistón Julio, cada día te superas más, Maximus. Pues me alegra muchísimo saberlo, ¿eh? Ahí estamos subiendo el listón cada programa, programa tras programa. Programa ya número 42 noches. Estamos haciendo esto de seguidas, sin parar, con todo lo que conlleva esto, que tiene tela marinera, ¿eh? Victoria More, Fran Lenaers, vaya máquina y experto en mezclas imposibles. Es imposible, no puede ser. Gerard Mancebo, hoy vas a tener faena en leer. Pues sí, un poquito, porque vais muy rápido en el chat, ¿eh? Manu Ávila, Julio, el genuino, dice. Se agradece, se agradece. Bueno, os tengo que comunicar una cosa referente a los grupos de casa a casa, ¿vale? Se empezó a hacer, gracias a la iniciativa de Tomás, un grupo dedicado a de casa a casa. Entonces, después de diferentes tipos de opiniones, hemos creído conveniente crear un grupo oficial, oficial de casa a casa, que es el grupo nuevo. El antiguo, creado por Tomás, se llama Caseros, no sé si sigue aún, pero el nuevo es el de casa a casa, en el cual están tanto Wordy como Jordi, diciendo que si queréis formar parte de este grupo, ahí podéis entrar cuando quieras, y no os perderéis ninguna charla, ninguna entrevista, ni sobre todo esta sección de vuestros temas que queréis aportar en el mismo grupo. Pues vamos a poner otro tema vuestro, vamos a ver qué sorprendéis. Hola, buenas noches, familia. ¿Qué tal, caseros, caseras? Bueno, pues yo soy Pedro,
Y hoy voy a traer una mezcla de DJ Tom, Electronic Malfunction y Brain 17. Esta mezcla se la voy a dedicar a señor Santi, que sé que su lado oscuro es ácido, a ver si le gusta. Que yo supongo que sabe cuál es, o sea que seguro que le gustará porque es un ácido muy potente. Y veamos a ver si Sazan es capaz de no jodernos el invento y le bajamos los pantalones y le hacemos tras por detrás, o nos los baja él y nos pregunta: ahora qué bonito, ¿jugamos al teto o qué hacemos? Así que la suerte está echada, espero que os guste y venga, un abrazo. Qué iniciativa más original esta del tema lo pones tú y desafiando al Shazam, ¿no? Eso está muy bien. Y sois vosotros los que ponéis la música. Esto, lo único que tengo que hacer es transmitiros vuestras genialidades, de que eso se trata. Carlos Calmeta García dice: nunca hubiéramos podido adentrarnos tanto en la historia de nuestra música sin tu programa. Pues mal me sabe que no haya podido ser antes, pero bueno... aquí estamos para inventar y hacer cosas y tener iniciativas de este tipo, que se agradece mucho. Hombre, un buen ácido ahí, ¿eh? Pedro Bueno Ramírez dice: dos temas muy guapos. Máximos dice: darte las gracias por tu trabajo desinteresado. Siempre nos enseñas algo nuevo a todos. Eres y serás un pionero. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Pues como quedan muchos días, me estáis preguntando, ¿para cuándo José María Castells? ¿Para cuándo tal? Haremos lo posible para poder ponernos en contacto con grandes amigos, grandes profesionales, para poder traeros aquello que valoráis de verdad de corazón. Albert García dice: cultura musical. Pues sí, este programa trata sobre todo de la cultura musical y de sobre todo cómo lo vemos todos los profesionales. Oliver García: cada día más enganchado a esta familia nacida del confinamiento. Pues la verdad es que se puede decir que tiene una esencia muy pura, muy, muy entrañable, el hecho de poder haber hecho algo así justo en los momentos tan, tan importantes y tan claves de nuestra vida, ¿no? José Martín: puro corazón, Julio. Susana López: hay que actualizar el calendario del cartel. Cierto, cierto. Yo lo que voy haciendo es haciendo diseños individuales de cada persona. Podéis acceder a mi perfil de Facebook y ahí estará, dentro de los álbumes, veréis todos y cada uno de los artistas y profesionales que pasan por De Casa a Casa y los que tienen que pasar. Pero sí que es cierto que tengo que hacer un cómputo general del diseño de todos los que han pasado y tienen que pasar juntos en un flyer, así decirlo. Word D dice: si giras el equipo un poquito a tu izquierda, si abres la puerta corredera, ¿crees que podrías hacer un de balcón a balcón? Pues cierto, porque tengo aquí la... Esto es una comunidad de vecinos que tenemos aquí, hay una piscina ahí abajo, y está pues lleno de vecinos. Y esto sería muy bueno, una buena sesión aquí, ¿eh? Vamos a poner otro tema vuestro, a ver qué ponéis por aquí. Hola, buenas tardes, Julio. Soy Paco y le mando este mensaje desde Orihuela, Alicante. Para que, si no les molestia, ponga mi tema Trance, que publiqué el año pasado en un subsello chileno. El tema se llama Impossible Dream y lo he compuesto yo, lo he producido yo, perdón, con el nombre artístico de Traveler, y la voz es de mi gran amiga Sandra, cuyo su nombre artístico, es Alessandra. Espero que te guste y también a todos los oyentes. Muchas gracias. Vamos a ello. No solamente son temas pinchados o mezclados por vosotros, sino también producidos por vosotros. Vamos a ello. Bueno, tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Bueno, hay algunos... peticiones que podías traer. Bueno, pues si no os contesto, entender que es porque
en su porcentaje pequeñito, hay algunos que no les va bien, ¿no? Pero que la gran mayoría, ya os digo que el 90%, sí que están encantados de aparecer y cada vez más en esta iniciativa, que eso es bueno. Suena muy bien esta producción, muy bien. Sonido trance. Oleguer, Grebol, Monclus dice, Julio, de momento, ¿con quién has estado más a gusto haciendo el programa? Pues os puedo decir que con Pastis estuve muy a gusto porque abrió su corazón. O sea, no tenía ningún tipo de nada. O sea, era él en esencia pura y se entregó al máximo en todo. Me encontré tan a gusto. Luego con Daniel Trim, porque somos muy similares en la vida que llevamos y en lo que hacemos. O sea, que me encontré muy bien. Con una persona que yo ya conozco hace años, somos amigos, que es Frank Coliseum. Pero claro, es que me partí de risa con las anécdotas que contó. Ahí me sorprendió muchísimo. Con muchísimos, con todos. Ahora mismo con Buenry también, porque también nos acerca mucho la amistad de hace entrañable de tantos años ya. Pero bueno, con todos saco un poquito de cada uno. Mónica X la tendremos también, ¿eh? Bueno, tenemos que cuadrar el día, pero lo vamos a tener. Jordi AC dice, yo quiero ese tema. Pues la persona que ha puesto este tema, que lo ha presentado, que es suyo, por favor, se ponga en contacto aquí con todo el personal del chat. Qué bueno lo de Sor Citroën, ¿eh, Iván? Con Paco también lo pasé muy bien. Tony Peret. Sobre todo porque se aprende también mucho, ¿eh? Con todos. Muy buena voz también, muy buen tema. Os tengo que felicitar aquí porque el chat, yo creo que este chat es el mejor chat que hay en Facebook, sin duda alguna, con la calidad musical que tenéis y la sabiduría que tenéis y el respeto que os guardáis los unos a los otros, que está muy bien. Os doy las gracias. Vamos a hacer una porra, más o menos, ¿cuántos comentarios creéis que hoy han habido en este programa? Muy buena melodía, muy bien, ¿eh? ¿Cómo suena este tema? Brutal, dice David. Frank dice, el tema es de Traveler, Teatur en Alexandra, Impossible Dream. Muy bien, ¿eh? Oscar Rubio dice, viva Paco Martínez Soria, el mejor chat. Muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Felicidades. Manu Ávila dice que llevamos 2.200. Vaya, que luego me va a tocar a mí todo el programa y voy a tener que leerme los 2.200 comentarios. Jordi AC dice que lloro, jo, puntos suspensivos. Otra charla, la de Cristian Varela también, súper interesante, instructiva también. Javi Pla, tema muy guapo. Santi San Martín, ole ese trance. Muy buen trabajo. Damos las felicidades y la enhorabuena por este gran trabajo, esta gran producción, de verdad, ¿eh? Esto es un privilegio, poder tener a todos los artistas que pasan y a vosotros también contribuyendo de forma altruista a poder mostrar vuestros temas y vuestras ideas. Raúl Mal, la una de la madrugada y seguimos más de 300 personas conectadas. Bueno, es sábado, ¿eh? Es sábado. Eso también influye, ¿no? Jared dice, Julio, hoy se te ha hecho tarde. Pues sí, pero bueno, merece la pena. Maximus, Julio, vuelve a producir trance. Pues y no sé si sabrás, no sé si eres muy asiduo a este programa, pero el tema oficial de Casa a Casa es un tema trance dedicado precisamente a la gran mayoría, a los que comenzaron a ver el programa, que eran sobre todo gente del norte, del País Vasco.
Luego al final, cuando despida el programa, lo pongo para que lo sepáis, aquellos que sois nuevos en esta aventura de casa a casa, y veréis qué tema más hecho de corazón. Oye, muchas felicidades de verdad por este gran tema, de verdad que te lo digo de corazón, muy buen trabajo. Buenas noches, nocturnos y nocturnos. Hombre, Santi San Martín. Os traigo un poco más de trance. Algún día de estos acabaré algún tema, seguro, pero de momento os los voy poniendo todos a trozos. Espero que os guste también. Un abrazo a todos y adelante, que queda menos. Bueno, bueno, vaya calidad musical. Temas vuestros, hechos por vosotros, puestos aquí. Santi San Martín también, no se queda corto con este tema de trance. ¡Qué bueno! Trance forever, dice Joan Mix. Jorge dice que el pico lo ha visto en 756. Bueno, eso está bien. A mí lo que me interesa justo... ¿Sabéis con lo que me quedo yo? Con el final, cuando os digo adiós. Y os pongo el tema. Hemos llegado a rodar los 200, ¿eh? Y eso está muy bien, ¿eh? Suso Reyes, sábado y sin chupitos, está diciendo. A ver si le dais una ronda de chupitos aquí, ¿vale? Alguien se enrolle y que haga y dé chupitos en el chat. Este es vuestro momento, ya lo sabéis. Antonio Soria dice, dijiste, Julio, que irías llamando también a productores. Se me ha ocurrido una idea curiosa con lo de productores y le sacaremos jugo a la aplicación que tengo yo aquí para llamar, que es la de Google Duo, que se pueden hacer hasta con 14 personas a la vez. O sea que lo que me gustaría hacer es hacer una convocatoria de diferentes productores en un programa y poder charlar diferentes aspectos relacionados con la música, sus pareceres y eso. Yo creo que puede estar muy bien. Edu Carriedo, dice, no sabía que era sábado, dice. Muy buen trabajo también, Santi, que te lo tenías escondido, ¿eh? Yo, esta mañana me has llamado, pero si yo te enseñé el tema y me dijiste que no, que le faltaba bombo. Y yo te digo, no, era otro, ese no era. Hombre, y la entrevista de PG2, dice Igor, pues claro, por supuesto, claro. Es que fueron la de los inicios, también me guardo un buen recuerdo. Parece que el programa número 3 o 4 fuera hace mucho tiempo y solamente ha pasado un poquito más de un mes. Santi San Martín, qué bueno, dice Pedro. El que ha triunfado hoy ha sido el gato. Nos ha enseñado sus huevos, el gato de Wenry. Nos ha enseñado los huevos, ¿eh? Hemos disfrutado de ese primer plano. Muy interesante. Muy, muy variopinto este momento que va a quedar para los anales de la historia. Ha estado muy bien. Vaya pelotas tenía el gato, dice Adrián. Gerard Mancebo dice, jo, punto suspensivo, Santi, tremendo. Juan Vergara, hoy se te ve entusiasmado y cada día más, porque la familia crece y eso a mí me llena. Ese es el objetivo, no busco otro objetivo. Ese es realmente lo que necesito de vosotros, que cada día seamos más. Santi San Martín se luce, ¿eh? Ayer también puso otro temazo de trance. Dimas Caballero, esto acaba en radio comercial o evento. Sería justo, aunque así me encanta. Juan. Claudio dice, el gato con vino. Hoy estábamos un poquito combinados, o sea, con V, ¿eh? Con V.
Muy buen tema, de verdad, Julio, ya estamos en 2.500 mensajes, dice Manu Ávila. Me vais a hacer trabajar hoy mirando todo el chat, Pero con gusto, de verdad. Pues vamos a hacer un pequeño repaso, a ver si de memoria me lo sé, referente a lo que nos viene por delante en el calendario de fechas. Si me echáis una mano, y tenéis algunos también a mano el calendario de fechas, sabemos que mañana va a estar Raúl Orellana, mañana domingo. El lunes vamos a tener a Fan del Caos. La verdad es que es súper interesante. El martes, si no recuerdo mal, vamos a tener a Pedro del Moral. También súper interesante. El miércoles, ¿quién tendremos el miércoles? Decídmelo, por favor. También alguien súper relevante. El viernes sí que tendremos a Carlos Gascón, que no lo conoceréis muchos de vosotros, pero los que nos dedicamos a esto, sí, porque es quizás el mejor manager y el product manager, o el que lleva artistas y el que los gestiona, de los más importantes que hay ahora mismo. Y nos va a acercar ese mundo que está detrás de las bambalinas, donde se mueven las contrataciones de artistas, las fiestas, las organizaciones, etc. Y eso es muy interesante que lo sepáis este próximo viernes. Nacho Division vamos a tener también. Nacho Division. ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo aquí? Esto es impresionante. Qué bueno, Santi, te felicito por ese trabajo. Vamos a ver qué nos comentáis por aquí. Hola, Julio. Hola, caseras, caseros. ¿Qué tal? Soy David, de Aranjuez. Hoy, bueno, primero quiero compartir una reflexión con todos vosotros. Y es que me imagino que no solo me pasará a mí, pero día tras día, charla tras charla, llegas y dices, ¡guau! ¡Qué charla! Me parece la mejor hasta ahora. Y al día siguiente te pasa lo mismo y joder, qué charla, cada invitado va contando unas anécdotas, unas vivencias que nos sorprenden. Al final son facetas de la vida de cada uno que no conocemos y que nos hacen sorprendernos. Y la verdad es que eso también es una de las partes que hace tan grande esta iniciativa por parte de Julio. Bueno, quiero presentar hoy un tema un poco cambiando la línea de lo que venía presentando. Es, no sé si llamarlo tecno, sobre todo tiene percusión, ¿vale? Es de Dave Clark y el tema se llama The Wolf. Saluditos a todos, chao. Pues vamos a ello, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno. Esto es tecno. Carlos López dice, porque esto no se ha hecho nunca, esto. Por eso nos gusta. Ismael Rivas también va a estar. Ismael Rivas. ¡Uy, qué barbaridad! Ismael Rivas es pues uno de los productores y DJs más reconocidos a nivel internacional que existen, ¿eh? Jockeys de aquí y productores. Ha sido residente de Ministry of Sound. Es que no hay palabras para definir a todos los que han pasado por aquí y están pasando por aquí. Qué calidad musical la que tenéis vosotros, ¿eh? Palabras mayores del tecno, dice Chito de Melero. ¡Qué bien!
Dimas Caballero, Julio, eres el Bertín Osborne del Facebook. Se relajan tanto los invitados que se dan entrevistas que no lo son. Claro, claro, es que me lo dice, eres el, ya me lo han dicho varios. Lo del Bertín Osborne. Bueno, a ver. Unos bailes, Julio, dice Joan Cisa. Eso el otro día con el tema de Acompáñame una noche más. Esto es tecno. Tecno del bueno. Tecnazo. De casa a casa. Pues había la mezcla aquella que hicieron con el tema del el BBE, puede ser, el 7 Days and One Week con el con Acompáñame una noche más. Oye, qué bailote me pegué ahí. Sí, señor, un temazo, Jonathan. Dice San Martín, dice Maripuri, te ha cambiado la voz. Qué bueno es este tecno, ¿eh, Adrián? Sí que sí. Qué bueno. Pues un buen tema para... Rafa, ¿qué tal? Sorpresa, sorpresa. Fue tremendo, Gerard, ese momento. Qué risa nos pegamos, ¿eh? Pues estas cosas son las que tienen, son cosas improvisadas. Ahora mismo no me sale el tener que bailar el tema ese, porque con este tecno tan serio, pues como que no. Menos mal que no apareció la Gemio por detrás, ¿no? Porque había como un fenómeno después de haber hablado, que fue con Pascal Kleiman, que estuvimos hablando de cosas un poquito paranormales, y al final me dejó el cuerpo un poco así. Sonido de los Monegros, Raúl dice, claro que sí. Cómo me gusta esto, ¿eh? Me cuesta despedirme hoy, ¿eh? Me cuesta un poquito. Bueno, os tengo que dar las gracias de verdad por esta noche que hemos compartido todos, en la cual pues cada vez se ve que somos más grandes, ¿eh? Y que me dejáis expresarme y me dejáis contar las cosas y son bien aceptadas, porque cuando se hacen las cosas de corazón, pues son lo que son, no hay más. No hay vuelta de tuerca aquí, ¿verdad? Os agradezco de verdad vuestra asistencia cada noche, porque es muy complicado en los momentos que estamos pasando, de que, bueno, hoy no me apetece, hoy tal, pero el hecho de que ya os enganchéis aquí y que estéis, ya para mí es muy positivo. Así que nada, muchísimas gracias por haber pasado una noche más aquí en De Casa a Casa conmigo. Os espero mañana, como siempre, a las 11 de la noche. Hasta mañana. De Casa a Casa.
De casa a casa, 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 casa. Casa a casa. De casa a casa.